Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar, como siempre, agradeciéndoles por estar acá, gracias por sumarse. Y vamos a hacer unos anuncios interesantes. No va a haber niebla de Anuren el martes 2 ni el martes 23 de marzo. Creo que eso es. ¿No? No, no me quedé, no olvidé nada más. Bien, estos eran todos los anuncios. Después vamos a ver cómo rellenamos ese espacio, pero bueno, por lo pronto, el martes 2 y el 23 no va a haber más nada de nieblas de Anuren. ¿Qué más? Cierto. Vamos a empezar agradeciéndole a todas las personas que hicieron posible el stream. Bachi hizo las animaciones que van a ver por ahí. Max hizo la música de las animaciones. Tena hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Bobas hizo el overlay inicial, que después fue modificado. Y Akira nos hizo los emotes que ahora están disponibles. No, ahora los pueden usar. Resulta que Twitch tarda mucho en aceptarlo nomás. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, creo que no me estoy olvidando nada de nadie, ¿no? ¿Nuevo? No, si querés avisar que mañana el DM responde de nuevo por Twitch. Cierto. Como siempre, estamos en febrero de DM Responde, así que va a ser por Twitch una vez más. Hasta el mes que viene, que vamos a empezar con el podcast y creación del mundo. Eso es todo. Y ahora los vamos a dejar con la intro y después vamos a empezar a jugar. Ahora sí, deben escucharnos bien, enviarnos bien. Sí, la intro es genial. Me encanta la intro. Como siempre, vamos a empezar con las escenas del capítulo anterior. Y estos se encargan nuestro querido tripulante de Nube Solitaria. Así que cuando quieran. Ay, ay. Lo que sí me acuerdo es que arrancamos directo con que había un tiflin extraño mirando a Nube Solitaria. Sí. Exactamente. Que terminó siendo la condesa, duquesa, La princesa, condesa. algo así era, sí, título Sí. nobiliario. Feride. Sí. Fride para los amigos, creo, ¿no? Seguramente. Exactamente. Ay, 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 ay. Antes de eso, como que tuvimos media hora perdida en planificar cómo se iban a escabullir los Brooks disimuladamente al barco para agarrar la estatuilla, porque creíamos que ella quería una estatuilla. Resulta que después no quería eso. Y ahí estuvieron hablando ustedes con ellos un rato, tal no sabe común. Al hombre de Manrel y Kaiden son otros. Y después de eso, fuimos a su oficina. En la oficina se puso todo feo. Porque ella
insistía en querer saber cuál había sido nuestro recorrido exacto en el sur. Sí, cierta navegante se quiso hacer la boluda, perdón. Querida, no, querida. Sí, sí, muy querida. En la canción. No sé de qué estás hablando, Bachi. En el sneak peek. No. Ay. Ahí está. Y ahí volvimos al barco. Con ella. Sí, toda enojada. Sí. Y dos guardias. Y el barco no hizo nada. El barco se hizo la buena y Merle le dijo todo. Ah, sí, el que no queriendo decir nada dijo todo. Nos enojamos. No nos pasamos mucho, una. No nos saltamos una parte. ¿Cuál? En donde nosotros. En donde Baggin y Cal fueron a buscar la estatuilla. Pues justamente pensaban de que esta Tiflin era la que iba a venir a buscarlos. Uh-huh. Fuimos a hablarlo y ahí cuando comenzó toda la situación, quería hablar con el capitán o con la navegante. Sí. Fue. Ah, cuando fueron a buscar la estatuilla me acuerdo que Vidarliana casi los zampa a Inns de un manotazo porque le aparecieron por la espalda y se asustó. Calza fodeta. Sí. Baggins no. Baggins se ofendió mucho por eso. Pobre Baggins. ¿Con qué necesidad? Y después como que nunca supo realmente. Lo que entendimos que quería era información de Suret. Sí. Nosotros no se la queríamos dar porque claramente estábamos re metidos en lo que había pasado en Suret. Así que se fue ofendida. No nos pagó y no se va a subir con nosotros al barco. Al parecer. Después fuimos al bar a ver si encontrábamos gente que sí quisiese subirse al barco. Uh-huh. Sí. Ahí, Cal, encontraste a todos tus pasajeros. Sí. Pero ¿no pasó algo más ahí entre medio? Vos sabés que estoy pensando, porque me acuerdo que la habíamos acompañado a la condesa, uh-huh, a su, vamos a decir, oficina. Ahí medio sí, como que nos rebajó, claro. Uh-huh. Sí, eso es lo que contamos con Lu y después volvimos al barco. Ah, después volvimos, ¿no? Ah, okay. Con ella, que ahí le habló Manrel. Habló con Manrel, claro. Que Manrel le dijo sí, todo. Sí. Después nos fuimos todos enojados al bar de nuevo. En el bar encontramos unos tripulantes. Sí. Que creo que sí, que tenían a un tripulante que era un Grum. De hecho, que salió corriendo. Uh-huh. No se lo comenté a ustedes. Que no sabemos el nombre real porque ellos le dicen Eructo. Pero el nombre real no lo sabemos. Sí, porque al parecer el Grum suena como Eructo para ellos. Parece ser. Y después de eso nos volvimos. Volvimos al barco de nuevo para... Ahí antes se te acercó un Tiflin verde. Ah, cierto. Que te pagó por adelantado, porque él también se va a subir con nosotros. Y las otras personas creo que eran 8, y eran fanáticos de los troncos. Eran fanáticos de los troncos. Sí. Y ahí sí, creo que volvimos al barco y terminamos ahí. Que no, Edward se enojó porque cada vez le damos más tareas, y nos dividimos lo que íbamos a hacer. Edur se rebeló. Edur se rebeló, básicamente. Motín, él solo. No, sí, estaba por armar un sindicato el pibe. Ay, pobre Edur. Se ofendió particularmente cuando vos sumoneaste el sirviente invisible. Sí. Que al parecer puede hacer un montonazo de cosas que él estaba haciendo. Gratis, sin ningún problema, sin qué ninguna desventaja. Que antes no quisieran usarlo, pero bueno. Es lo que le dijo Kaiden Edur. Sí, sí. Baggins le dijo algo así como, era una prueba para que te hagas hombre. Mentira. Tratando de salvar cara ahí. Y creo que lo último raro fue que Sonrisas había hablado con Cal, porque él sabía de un tesoro escondido. Sí, que estaba por ahí. Los cañones. Exacto. Y que por eso él quería ir a hablar con un viejo lobo de mar para saber dónde se había caído ese barco, que Vidarlien iba a comprar la comida
que nosotros tres íbamos a ir al cerca al pantano a ver si está choza que no me bruja. Eso. No, no matar ninguna bruja. Hablar con la curandera o el curandero. Tiene taller de curación. Ese era el nombre. Ahí va. También habíamos escuchado de rebote en el bar que Free. Algo así era. Capaz que era Krillin, no sé. Se había enterado de todo lo que había pasado. Oh, eso es importante. Sí, claro, se había enterado de rebote porque le llegó una carta que no era para ella, contando todo el problema que hubo con los Thieflings en la otra isla. Que fuimos nosotros, by the way. Sí. Pero como que ella se había quedado afuera del chisme y está ofendidísima por eso, y por eso es que quería saber exactamente qué era lo que había pasado, porque nadie tal le cual estaba tirando un centro. Y eso puede ser muy bueno o muy malo para nosotros, y no me quiero arriesgar. Creo que eso es todo, señor Den. Fantástico. Entonces vamos a empezar. Estás muteado, León. Sí, creo que cubrió todo. Y más, se pueden olvidar las cosas a los personajes. Ya para otro. El charro que le recuerda nada por nosotros. Y también no, me olvidé de mencionar que Carl le entregó la estatuilla a un niño. Sí. ¡Al nenito! Sí. Es verdad, ese nenito retierno. Que le decías, mostrame cómo se hace, nene. Y el nene estaba recontento y mirado. Pero claro, no, bro. Show me how you do that thing. Bien. Entonces, ustedes estaban en el barco. Cerca de las 4 de la tarde, más o menos. Está despejado, hay alguna que otra nube flotando en el cielo, pasando de largo. Habían tenido esta pequeña discusión con el resto de la tripulación y pasó algo así como de media hora entre que todos se mantuvieron en silencio. Y se calmaban un poco. Mientras tanto, ustedes tienen cosas para hacer, saben qué los espera y demás, así que, pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Esto fue al otro día? No. Ah, pensé que nos habíamos ido a dormir la vez pasada. Okay, no, está bien. La otra vez había sido, ¿no? Ahora es de día. Sí, la otra vez. ¿Yo? No me acuerdo, ahora no sé, ahora dudo. Notas está que es de tarde, así que va a ser de tarde. Ok, va bien. A ser de tarde. Por las dudas vamos a ser más tarde, son las 7 de la tarde. El sol está cayendo. No, es mentira. Mantengamos una línea lógica. Son las 4 de la tarde, como les dije, alguna que otra nube en el cielo despejado. Y ustedes tienen cosas para hacer. Bien. Claramente vamos a tener que ir a ese swamp. Sí, el tema es... Ahora, ¿y las brujas? No sé qué brujas o si existen, pero la hora claramente va a ser un tema, si queda muy lejos. No, empecemos con que no hay brujas, la gente le tiene miedo a libélulas y al viento. Ah, estábamos sin rol. Ah, ok. ¡Le dijiste que estaba acá! Yo lo pregunté a un rol, lo digo. Hablamos rol y... Perdón. Eso fue muy extraño. Siempre estamos dentro de rol, Max. Sí, sí. Always. Ay, ay, ay. Sí, las brujas libélulas. ¿O no? Igual... Nos dijo el ternero hacia dónde quedaba, pero no exactamente si es muy lejos o cerca. Podemos intentar averiguar más e ir. Creo que igual Sonrisas había dicho que iba a ir al arco. Cierta X persona. No sé si lo iba a hacer mañana en la mañana temprano. O ahora. O cuándo. Pero estaría bueno decirle al resto de la tripulación que no dejen solo a Manrel y al barco. Que se repartan las horas y las tareas. Como para coordinarlo. Mm.
Yo recuerdo que ayer anoche le habíamos dicho a Sonrisa que vaya a hablar con... Va, él dijo que iba a hablar con ese... con ese capitán o viejo lobo de mar. Sí, que no sabemos realmente quién es. Y la Adriana se va a encargar del resto, de conseguir las provisiones. De las provisiones, sí. Okay. Ajá. A Duri iba a ir con ella, ¿no? Creo que Duri iba a ir con ella. Sí. Ah. Duri iba a ir con ella. ¿Quieren decirle a Dur que venga con nosotros? La última vez que vino alguien con nosotros, Mandrel quedó sin piernas, lo sé. Pero quizás esta vez es distinta. Ella quedó sin brazos. Y se queda sin manos. Los dos pensaron lo mismo, eso es gracioso. No, quizás es parte, una forma de incluirlo y que no se siente tan mal, no lo sé. Si ustedes dicen que es una mala idea. No creo que sea una mala idea. Podemos preguntarle. Capaz que prefiere con Vierliana o con Sonrisas. Tal vez prefiera quedarse haciendo nada por primera vez en 6 meses. No va a poder porque tenemos que hacer cosas. Bueno, lo voy a ir a buscar. Anda a buscarlo y cualquier cosa avísanos, acá estamos. Bien. Bajás a la cocina y estás ahí, sentado, con su espada en la mesa, dando un tazón de sopa, una cosa. Edur, ¿cómo va? Trabajando, veo. Es un chiste. Lo que hacen ustedes. Los humanos, ¿no? Ah, nosotros también. Bueno, con Kaiden y Baggins vamos a ir a un taller de curaciones o algo así. ¿Quieres acompañarnos? Levanta un poquito, sí. Agarra la espada y dice, sí. Marco. Bien, bueno. Vamos. Sí, sí. Se para rápido al lado. ¿Y vamos a quedar con alguien? Creo que está preparado. Quizás. Puede ser, no sabemos. Pero por eso quiero que nos acompañes. Bien. Nos vas a servir de guardia. Y esas cosas. Bueno, sí. Bueno. Cal trata de poner la cara más de póker posible. Está bien. Okay. No. Él está contento, está entusiasmado. A pesar de todo lo que pasó hace un rato, está erguido así, contento. Tu espada está sosteniendo la vaina bien, bien fuerte. Cuando ustedes los ven llegar. Bien. Tu plan es cruzar el pueblo e ir derecho hacia el taller este que les dijeron que quedan las afueras. Caminan, se bajan del barco, recorren el puerto. Como les dije, está lleno de gente invitando... invitando a otras personas a subirse a su barco pasajero. En el torneo de los juegos de Cyramor se está por llevar a cabo y hay mucho transporte de pasajeros en toda esta zona. Pero algo le llama la atención. Cerca del delfín borracho, la taberna gran pueblo, empiezan a escuchar gritos, ruidos, vidrios que se rompen y gritos de ayuda. ¿Van a seguir su camino? No. Wayne se empieza a frena. Y dice... creo que está pasando algo malo ahí. Tal vez deberíamos ver si no son nuestros futuros clientes los que están siendo atacados. ¿Futuros clientes porque les vamos a salvar el pellejo y no van a dar dinero? ¿O no, porque están... tal vez sean las personas que iban a venir con nosotros. Los pasajeros que vos conseguís. Tenemos que asegurarnos que sobrevivan para que nos paguen. Porque les salvamos la vida. Vamos. Podrían. Pero vamos a ver, tranquilos. Después cualquier cosa intervenir. Sí, obviamente. Si hay un dragón metido ahí adentro, damos media vuelta y nos vamos. Cal está metido en el delfín.
Edor camina al lado de Cal. A medida que se acercan los gritos de ayuda, se hacen más fuerte todo. Y ven muchos vecinos preocupados mirando en dirección a todo el ruido que hay. Ven humo salir del techo de la taberna y cuando llegan, por entre las ventanas adentro, ven como si fuera una batalla campal. Hay un montón de gente revoleándose sillas, botellas, golpeándose. Chorros de sangre que manchan una de las ventanas de adentro. ¿Qué hacen? ¿No será ketchup? ¿Hay algún vecino cerca? O sea, algún pueblerino, ciudadano. Sí. Provinciano. Okay. Hay un viejo que vos lo ves acercarse, se pone en una silla, se sienta. ¿Qué? Buen hombre. ¿Qué pasó? Mira. ¡Ey! ¿Qué está pasando acá adentro? Están peleando los hinchas. Típico. Oh. Edur, quédate acá afuera. Yo me asomo. No. Bueno, pero no. Creo que no es necesario meterse adentro en este momento. Puede ser bastante peligroso. Solamente voy a asomar y voy a ver qué está pasando. Y me asomo, tipo como. ¿Te asomás? Y cuando estás por acercar a esa, ¡trash! Se rompe la ventana en la que está una olla cae al lado tuyo. ¡Trash! Te asomás un poco y sí, evidentemente se están peleando guardias con hinchas, con otros hinchas de otros colores. Haz una tirada de percepción si querés. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Dónde están mis deditos? Acá. ¿Para qué? Bien. Crítico. Asomás rápidamente la mirada. Identificás efectivamente que los troncos están todos ahí involucrados. Pero no están peleando. Están como escondiéndose o siendo atacados. Te están tratando de defender a alguno. Ok. También identificás al Tiefling. Está abajo de una mesa. Escondiéndose. Okay. ¿Cuántos troncos son? Ocho. O sea, ¿están todos los troncos? Están repartidos, no están juntos. Ok. Me doy vuelta. ¿Quién está? ¿Edur nada más? Edur nada más. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, Edur. Le describo cómo están vestidos los troncos. Y... saca su espada. Brilla. Bueno. Tú te encargas de ir buscando cada uno de esos troncos, o hinchas de los troncos, y yo me voy a encargar del Tiefling, ¿ok? Sí. Ten mucho cuidado y prestarle mucha atención a tu espada. Acuérdate que te advierte de cosas. ¿Ok? Uh-huh. Bien. Defensa alta, vamos. La mandamos. Bien, ustedes se mandan. Ustedes, los otros dos, ¿qué van a hacer? El viejo está ahí tipo mirando. Kaiden lo mira Baggins. Bueno, no tuvimos mucha opción. Cal y Edur claramente se mandaron. Hagamos lo siguiente. Entremos a defender. No le vamos a prender fuego vivo a nadie. No vamos a matar ningún perro. No sé de qué no vamos sabe. A hacer que ninguna persona se ahogue en su propio vómito. No, pero puedo ralentizar, aunque sea 6 personas al mismo tiempo. 3 y 3 de cada bando. Quizás se va menos lío. Puedo hacer eso. Bien, pero fíjate que no sean figuras de autoridad, ningún guardia, ningún alcalde o creo que estás pidiendo director de escuela. Después solo nos trae problemas. Bueno, voy a intentarlo mejor. Quiero que sepas que me estás poniendo en un aprieto, pero voy a intentarlo. ¿Qué vas a hacer vos? A ver, contame. Yo voy a ver. A ver, ok. Bueno. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Bueno, yo me voy a asomar por una ventana. Y quiero identificar los dos bandos que se están peleando. Ok. ¿Y Baggins? Yo voy a abrir la puerta. Yes, o sea, yo me voy a asomar por la puerta. Porque la ventana me queda un poco incómoda, muy alta. Bien.
Ahí va, Ahora sí. Bien. Ok. Cal, estás con Edur. Y adentro se siente la animosidad de todo el mundo, que están todos levantados. Hay gente arriba de las mesas, pegándole a otros que están sentados. Hay gente que se esconde. Hay tipo grandote agarrando a dos y golpeándose las cabezas a otros que tiene sostenido con las manos. Gritan, se insultan. Todo el lugar huele a alcohol y a comida que está desparramada por el piso. A tu izquierda lo primero que ves es que el posadero, el dueño de la taberna, está siendo como asediado por estas personas de acá. Están como... Uno está arriba de la barra saltando hacia el otro lado y la otra persona viene corriendo a tirársele por encima de la barra. Ok. ¿Y dónde están los chicos estos, los troncos? Bien, una mirada rápida. Acá está el Tifling. Los troncos están acá. Hay otro acá. Y hay un par más que no ves. Ok. Entonces Tifling, tronco. Ok. Y bueno, este guardia me imagino está yendo a ayudar al tabernero. Los guardias parecen estar involucrados en el asunto, no parece que están... ¡Ah, listo! ¡Oh, por Dios! Bueno... No, bueno... Está bien. Voy a ir al lado este... Y voy a tratar... voy a tratar de pegarle con el canto de la espada en la nuca para dormirlo, no le quiero hacer daño. Bueno, lo quiero mandar a dormir. Dale. Ese 20 para ahora que se venía bastante bien. Esto es un 21. Perdón. ¿Qué pasó? No me equivoco, vos tenés el estoque roto y nunca lo arreglamos. ¿El estoque roto? Se rompió en la pelea contra el esqueleto con Manrel. Tenés razón. You are right. Jeje. Bueno, pero tengo un hacha de mano. Y no voy a dudar en usarla. Está bien. Me imagino que es el mismo golpe, tipo, a noquearla. Sí, está bien. A noquear. Imagino que tenés 21. Como más 6. Sí, está bien. Sí, 21. Y. De 8. Más 6 son 8. Con tu hacha de mano te acercás. ¡Pum! En el costado, que le agarra por sorpresa absolutamente. ¡Pum! Le gira la cara y que se tambalea, está medio aturdido. Okay. Tanto, el otro se acercó al posadero que está intentando defenderse con un cuchillo carnicero que tiene. Edur, okay. Salió corriendo. ¿Ustedes qué hacen afuera? A ver, yo conozco a los que son nuestros pasajeros. Sí, los identificaron a todos. Porque son los que están marcados con el corazoncito. Uh-huh. Ah, ok. Bien. ah. Ay, que estoy. No, dejá de hacer eso. Kaiden, perdón. ¿Qué haces? Voy a pararme. Voy a tirar ralentizar. Y voy a elegir a 6 criaturas. Tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Si la fallan, quedan básicamente quietitos. ¿Dificultad? Y esto dice que la dificultad es 16. Te digo a las personas que elijo, o sea, voy a elegir de en un rango, tiene que ser de 40 pies. 3 de los que noto que son de un bando y 3 de los que noto que son de otro bando. Dejando aparte a los guardias y a nuestros pasajeros. Dale. Y me voy a volver a agachar. Bien, ahora sí, Vines. Kaiden se asomó. Voy a...
Y por un instante la pelea se detuvo, se apagó. Pero instantáneamente volvió a recuperar el ritmo, salvo para algunas personas que las voy a marcar ahora. Ok, márcame así. Es el caracolito. ¿Los que tienen el círculo rojo alrededor son algo especial? No, 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 son otros toques. Ok, ok. Bien, voy a tirar grasa en 10x10, así que sería acá. Bueno. Pero se retira de salvación, ¿verdad? Sí, 15. Bien. De destreza. Bárbaro. Cada uno. Contanos cómo es grasa. Las busco. Bien, Baggins lo que hace es agarrar sus herramientas. Empieza a hacer con un taladro de mano empieza a hacer unos agujeros en el piso donde él está parado. Y empieza a conectar otras herramientas medio extrañas que no sabe nadie realmente qué son porque se las armó él en su taller. Y en la parte donde están estas personas paradas empiezan a salir unas burbujitas de grasa desde dentro de las tablas. Que son primero dos o tres burbujitas hasta que empieza a salir cada vez más y termina estando toda la zona negra. Bien. Ahora le toca a todo el resto del desastre. Se mueven un poco todos del lugar, siguen intercambiando golpes y empiezan y escuchan gritos. Lo primero que va a pasar es los voy a atacar un poquito a ustedes. Ay, sigo haciendo clic en cosas que no tengo que hacer clic. Por eso se te acercó. Vines tiene una espada en la mano. Y empezó a tirar espadazos así, haciéndote recular un poco para atrás. Pero no se te acercó mucho la espada. ¡Señor! ¡Cal! Está en tu turno, sí. Tenés a la otra persona apoyada en la barra así, recuperando la vista. El tabernero está enfrente tuyo, sosteniendo a otro, medio empujándolo por la cara con un cuchillo y tratando de pegarle. Pero también escuchás un grito de Edu atrás tuyo. Oh, ok. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerme por acá. Le voy a pegar a este chaboncito de la misma manera. Voy a tratar de dormirlo. ¿24? Bien. De la barra intento pegarte, pero no. Conecta. Piki. Te voy a tirar del de 8. Más. Si mal no recuerdan, 7-12. ¡Pum! Un hachazo de canto en la espalda. Se queda medio tambaleado. Y volvés a escuchar. De Edur. Ok, ahora yo lo que puedo hacer es. Voy a usar el ataque de maniobra, que es cuando golpeo a una criatura con un ataque de arma, puedo gastar un dado de superioridad para maniobrar a uno de mis compañeros hacia una posición más ventajosa. Dale. Entonces le digo a Edur que se retire. ¡Ey, Edur! ¡Ven para aquí! Y se te mira mientras te pegan y recibe golpe en la espada. Tenés ataque de oportunidad, ¿verdad? No, de hecho eso es lo que te iba a decir. No genera ataque de oportunidad. ¿Cuánto se puede mover? Se puede mover a la mitad de su velocidad. 3. Y sale, lo ves. Tiene el brazo ensangrentado y un par de heridas en la cara. Pero su espada también tiene sangre. Y además yo ahora tengo que tirar un dado de superioridad que le pega al que recién le pega.
Ah, el dado, el daño, el dado de daño. Sí, sí, el daño de daño. Y ahora te lo tiro. Un segundito. Un de 8 de nuevo. 6. O sea, se suma. 8. Se suma al 18. Ah, okay. 18, ¿no? Bien. Vamos para. Le pegaste, ¡pum! Le avisaste a Dur. Y te diste vuelta con ese mismo impulso y lo viste. Volviste a pegar. Y está apoyado contra los estantes, tira un par de botellas mientras eso, trata de sostener. Ok. Gaiden. Bueno, ahí termina mi acción. Yo me vuelvo a levantar para ver qué está pasando y a ver quiénes están todavía congelados, ralentizados. ¿Lo veo a Dur o a Baggins o Cal? A Baggins se te complica porque justo está acá, digamos. Y Cal está atrás de la barra, pero Edur está ahí. Bien, ok. Edur está ahí. Jeez. Me voy a dar vuelta, hay gente atrás mío. Está el viejo sentado en la silla. Lo miro y le digo, ¡puedo ir a llamar a la condesa! ¡Y más guardias para detener esto! Hermoso. Saca una bolsita de entre el chaleco, mete la mano, toma unas nueces. Ah, listo. Ok. Hermoso, señor. O sea que no hay nadie más, además de ese viejo... Alrededor hay vecinos preocupados, gritando ayuda o cerrando las ventanas y las puertas. Cerrando las ventanas. Ok, no, bueno. Viendo que el señor no va a hacer absolutamente nada. Oh. Y esto es... Ah, tampoco puedo. Bueno. Me voy a usar armadura de mago. Para tirarme armadura de mago. Porque ya me la veo venir. Y... Ah, no puedo hacerlo porque es una acción. No. Y bueno, y me quedo ahí. Vuelvo a agacharme, pero me quedo como asomada, atenta, mirando a ver qué onda Edur por sí. Tengo que ayudar. Mirás toda la situación, toda la gente en peligro, Edur con sus manchas de sangre y demás. No ves a tus compañeros Grunks. Y te protegés a vos. Vines, tenés un guardia así, tirando espadazos a lo bruto enfrente tuyo. El resto de la situación. Todos ahí. Algunos están quietos, otros se están levantando del piso. Edur te mira y te dice, ¡allá! Y te señala un costado. Bien. El Tiefling, acá, te está señalando Edur. Sí. Está siendo perseguido por este de acá. Una botella rota en la mano y el Tiefling está, ¡no, no! ¡Qué terrible! Si yo me muevo para acá, ¿genero un ataque de oportunidad? Ahí no. Ok. ¿Y si me muevo uno por ahí y después disengage para moverme acá? Ahí estarías usando tu acción. Ah, escucha. Ay, hay otro guardia ahí. Déjame revisar si tengo para... Para empezar, tengo ataques de rango. Me parece que no tengo nada que sea de rango. A no ser que este, el último que aprendí, 120 pies. Sí tengo algo de rango. Sí, el rayito de fueguitos. ¿Cuántos rayitos son? 3 rayos de fuego que se tiran. Ok, okay, puedo hacer eso. Bueno, me corro... Me quiero alejar del guardia, pero me estoy acercando a otro guardia. Pero bueno, detalles. Voy a intentar usar el rayo de fuego, porque voy a decir que hay menos de 120 pies. La cuestión es, no sé si le pego a este señor de acá, porque tengo este otro señor acá adelante. Y yo le apunto a ese. Ya sé, ¿cómo se llama?
¿Bola curva? Podría ser una bola curva. Yo tiro. Lo que va a pasar, cuenta como cobertura y eso hace que tenga más armadura. Porque vos le querés pegar al de atrás. Sí. O sea, y a lo sumo le voy a pegar al de adelante. Sí. Porque estaría cubriendo al otro. No veo lo malo. Bueno, creo. Vamos a hacerlo así. Vos sos el DM, así que vale. Lo que decís se hace. Bueno, voy a intentar usar el rayito de fuego, no sé cómo. Scorching Ray, rayo abrasador. Rayo abrasador. Okay. Es que abrasador me suena de abrazo, no de. Pero sí, bueno. Pero es con fuego. Sí, es otro tipo de brasa. Bueno, voy a usar. Quiero usar el rayito ese de abrasador con este caballero que está acá. Dale. Para, tengo que hacerlo. Es un rufián, no es un caballero. Creo tres rayos de fuego y los tiro a objetivos. Los tres a uno o a tres diferentes. ¿Tengo que hacer tres tiradas o es una sola? Una tirada por cada rayo. Ok. Vamos a ver qué pasa. El primero es 14. Bien. Eso es un. Creas tu rayito de fuego y lo apuntas. Pega en una de las paredes de la taberna. Se enciende un poquito. Mientras tenés los otros preparados y tienen que salir, ¿qué haces? Intento ser más cuidadoso y no tirar un 1. Dale. No fue un 1, fue un 3. 10 en total. Sale otro. Pega en el techo y la viga en la que le pegaste empieza a tomar color negro y naranja, después lo envuelve. Es verdad, después le tiro el rayito de hielo. Te quedo uno solo. Es que nada, tampoco puedo guardármelo, no funciona. Los gritos empiezan a escuchar por todos lados. ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué? Voy a gastar el punto de inspiración que me quedaba para no prenderle fuego. Hay en vos que estás afuera cuando el humo empieza a salir por las ventanas y las partes rotas. El viejo dice uso mano de mago para tirarle la bolsa de maní al piso. ¿Cuánto luz? 19. Ahí lo agarraste, lo ubicaste en tu mina. ¡Puf! Y el tipo está con su botella rota intentando apuñalar al Tiffin. Vea. Bien, si mal no recuerdo eran 2 de 6 de daño. Sí, 2 de 6. Así que déjame que limpie esto. Son 5 más 3, 8. Sí. Así, puff, le rebota un poco contra la pared y se apaga un poco el fuego y mira. Y vos tenés todavía las manitos ahí que se está apagando el fuego mágico. Me amo el ojo. Y ahora le toca a Dur. Que se sube a la mesa. Dándole vueltas a la espada, empieza a correr por las mesas. Salta de esta. Voy a ver si salta. No, no. Salta de esa. Ay, Dios mío. What are you doing, Edur? Y salta la otra. Why you do this? Y empieza a pelear contra el que recibió el rayo abrasador de Vines. Erró los golpes, erró todo el único golpe que pude hacer. Pero salió corriendo por arriba de las mesas. Pateando las cosas por el costado. Arriba inmediatamente de él, la viga se está incendiando. Ahora el resto de las cosas. Not awareness, Edur. ¿Quién? Bien.
empiezan a dispersar un poco de todo el tumulto que estaban ahí en el centro. Ahora está todo el desastre dispersado. Cal, te toca a vos. Bien. Este que tengo enfrente, imagino ya medio como está. Ese está tipo, tratando de sostenerse. El tabernero lo tiene agarrado y le está pegando unas piñas. Como que. Bueno, le digo al tabernero. Trata de no matarlo. Okay. Sí. Sí, no parece. Ahí vengo. Ahora voy a seguir con los otros. ¿Este cómo está? ¿Cuál? Este, el que estaba, el primero que le pegué. Este se está como levantando así, está mirando para todos lados. Estaba desorientado, pero ya no. Ya no estaba. Ok, bueno. Me voy a poner al lado y le voy a dar un correctivo como para que siga durmiendo. 16. Conecta. De nuevo, girás el hacha. 12. Uf. Ahora sí. Está totalmente desorientado. Ok. ¿Me puedo seguir moviendo? Sí, sí, sí. Creo que no me está cargando el roll 20 a mí. Ah, ok, ok. Sí, dice. A mí me tiró un problema de conexión. A mí también. Ahí está todo. Vamos a ver si arranca de nuevo. Ahí le pongo un F5, por favor. Dale. Yo la música la estoy escuchando, por si acaso. Yo también, a mí no me tiró desconexión. No. Lo que no me carga es Dadiños. Así que. Acá justo sonaron las campanas de la catedral. Algo está pasando. Voy a salir y voy a volver a entrar a Dadiños. Bien. A ver. Si me abre a mí. Roll 20 estaría bueno. Y a mí Roll 20 se me quedó en Open Planas Transport. Y ahí se nos cayó el U. Desastre este stream. ¿Viste? ¿Se nos cayó en serio? De la catedral. Sí, se cayó en serio. Las campanas de la catedral. ¿Qué carajo? A ver, vamos a poner a esto acá. El apocalipsis. Ahí le escribo por WhatsApp a ver qué le pasó. Ahí está. Ahora sí pude tirar dados. Bueno, ahí en el chat están todavía, nos pueden escuchar. Ahí están a full. Ahí, pim, pim, pim. Ahí volvió. Se me desconectó el. Se desconectó el llamado. No vas a decir eso. ¿Eh? No sé qué pasó. A cada uno le dejó de entender algo diferente. Con las campanas, no sé qué onda. A Bachi no le andaba a Dadiños, a ellos no le anda el rol 20, a mí no me mandaba la llamada. No hacemos una. Vamos a acomodar. Espera un segundo. Ah, se movieron las. Ay, ahora soy Bachi. Ahora soy Colo. Hola, soy Bachi. Ay, si se parara, lo único que hago es tener apellido y sacarme las zapatillas. Yo soy Cal, y soy bueno levantando baldes. Ay, eso pende, viejo. Como que tiene un parche más. Ay, ay, ay. Sería verdad que tenga dos parches. ¿Cómo podría? Un capítulo de cambio de cuerpo, Fide. No, por favor, no. Pausa, que tengo que acomodar Dadiños. Que... No es mala. Buen capítulo. A ver, todos tiren un dado. A ver, tiro de nuevo, dos. Ahí tiré. Ahí fue. ¡No! Bien. Ay, qué cagado. Déjeme acomodar los dados. Qué desperdicio. Dados, Lu, Hachi y Max. Lu es el 20, está bien. Hachi es el... 11 y Max el 5, ok. Ahí está. Bien. Bien. Estaba acá el. Sí. Te preguntaba si me podía mover, me dijiste que sí. Sí, está bien. Te quedan 3 de movimiento, si no me equivoco. Me pongo atrás del guardia. ¿Eh? Que. Claramente no importa nada, y como tengo un extra attack, lo voy a usar. Dale.
20. Contanos un poco qué va a pasar. Cal, después de terminar de hablar con, ¿cómo se llama?, con el tabernero, y le dijo, che, por favor, no la mates, se salta la barra de canto hacia el pasar, le pega de nuevo al chaboncito, que ya estaba más o menos dormido, no hacía falta quizás, pero por la duda, para asegurarlo, duerme de nuevo, y corriendo salta así, con una pierna, y con el golpe de bajada le asesta con el canto del hacha en la, ¿cómo se llama?, en la nuca del guardia. Dale, lleva tu daño. Recordemos que la regla de crítico, vos haces un D8, ya tenés 8 de daño asegurado. 7. 15. 8. 15 más los 14. Más fuerza, más tu. No sé qué más tenés. Más los 14. Porque se cuentan como 2. No. O sea, multiplicás también el. No. El más 7, ¿no? Uno de los dados es máximo. Entonces, 8, 15 más el 7, 22. Está bien. ¡Pum! El guardia. El cuello del guardia sale para adelante, además tirando la cabeza rápido hacia atrás. Y se cae hacia el piso y rebota. Oh, yeah. El golpe se hizo resonó por todos lados. Fue lo único que se escuchó durante un pequeño momento. Después de Cal, Kaiden. Bien, yo veo que Dur hizo toda esa parafernalia arriba de las mesas porque me levanté. Digo, ay, Dios, es este tipo. Debo gritar, Edur, saca el teflón de ahí. Y le tiro éxtasis momentáneo al chabón contra el que se estaba enfrentando. Tiene que hacer una tirada de salvación de. Déjame que voy a mi hoja. De constitución contra mi 16. ¿Cómo es el éxtasis? Es así. Si. A no ser que la tirada de solución sea exitosa, la criatura queda encerrada en un campo de energía hasta que termine mi próximo turno. O hasta que la criatura tome daño. Mientras está encerrada, está incapacitada y tiene velocidad 0. Está ahí. Perfecto, listo. Entonces, le grito de nuevo a Dur: ¡móvete! Allá, te dice y te señala. Acá. Sí. ¿Dónde? Al fondo. Ay, no veo nada al fondo. ¿Qué hay en el fondo? Oh, dioses. Ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer, eso fue mi acción. Voy a usar. y bueno, a ver si llego. Déjame que quiero ver si llego con esto. No llego. Te odio, Dur. Te odio. Son. Ay. Ay. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Bueno, y uso Misty Step para ponerme poop, aparecer acá arriba de la mesa al lado de Dur y ver qué es lo que me está señalando. Esto sin momentáneo no es un hechizo. No es un hechizo. Era para aclarar. Perfecto. Apareces al lado de Dur, que le está gritando a la ventana. Sí, aquí en la ventana. Y se da vuelta así y te mira. ¡Allá! Ok. Y desde donde estás escuchás como los gritos de terror de una niña. Y este que está acá está acercando a esa casilla chiquitita. Ok. Mientras tanto, Baggins. Sí, tu situación es complicada. No solo eso, al lado tuyo está el cuerpo de un guardia tirado, claramente con el cuello roto. ¿O eso pensás vos? O sea, este guardia que está ahí, el que está con el cuello roto. Sí. Ah, ok. Bien. Estos dos tipos me dan mala espina. Voy a usar Impact Trueno. ¡Tains, ve! ¡Yo te elijo! Esa, Thunder Wave. Bien. Contame cómo es, porque yo mientras hago la tirada de salvación. Bien.
déjame ver qué hace. Es a mi alrededor. Whoops. Bueno. Cal, espero que tengas buenos reflejos. Eso sí. ¿Dónde está? Acá. Baggins agarra su llave. La gira con destreza entre sus dedos y golpea el piso adelante, abajo suyo, y una ola de rayos emerge donde él golpeó. Está bien. Un cubo de 15 pies. Sí. Centrado. Qué suerte que me moví de ahí. Sí. Bueno, tengo 52 de vida. Bien. Sí, justo entra. Tirada de salvación, entra de Kale. Constitución. Qué suerte que me moví de ahí, por favor. Bien. De Constitución. ¿Dificultad? Constitución. 15. Bien. Los que la fallan reciben daño y son empujados, así que hace tu daño. Son 2 de 8. De 8, 3 más 5, 8 total. Bien. ¿Tiraste de salvación, Max? 11. Lo falló, ¿no? Falló. No, era 15 de la dificultad. Sí, 15. Ah. Bien, recibiste ese daño que dijo Lu. ¿Cuánto dijiste? Era Constitución, Max. Sí. Ok, ok. 11 de daño eléctrico. Y Lu. Ah, pará. No. Es no, un 8. Save throw. Perdón. Ah. No, sí, es 14. Vale. Ay, por uno. ¡Pum! Sí, le pega al piso y... Las tablas se levantan y el polvo hace vuela y se escucha ¡BOOM! Todas las criaturas que fallaron se alejan 10 pies, ¿verdad? Sí. Y reciben ese daño. ¿El daño me dijiste era 8? Sí. Ahí está. Y me anotar rápidamente. 10 pies, ¿dijiste, León? Sí. Te queda tu acción bonus y movimiento. El ruido se escuchó a 300 pies de distancia. Ok, se escuchó en todo el pueblo entonces. Sí. Básicamente se escucharon un trueno en el pueblo. Déjame revisar si tengo acciones bonus. ¿Sabes que me parece que no? Acción, no, pero lo que sí voy a hacer es moverme. Dale. Me voy a alejar. Uno, dos, tres. ¿Qué hace armadura? Cuatro. 16. 16, bien. ¿Por qué quieres saber eso, León? De un ataque de oportunidad que está ahí al lado tuyo. Pero... cierto. Recibís 6 de daño contundente de un palo que tiene encima y te persiguió. Señor. ¡Puf! Y te salió a correr medio de otra persona. Bien. Mientras tanto, Edur está intentando agarrar al Tiflin para llevárselo. El Tiflin es mucho más grande que Edur, pero lo sigue. Bien. Muy bien, le toca a... Están acá. Rodeados de enemigos todavía. Ah, esto está mal puesto ahí. Ah. Ahí va. Bien. Cal, estás al lado de uno de los tipos. Este tipo también está en el medio de la pelea, o sea que le voy a tener que pegar, no me queda otro. Se encontraron ahí en el coso. Ninguno de los dos se vio lastimar a nadie, pero claramente están los dos metidos en la pelea. Entonces Cal lo que va a hacer, o sea, Cal sale volando, medio como que se la da la espalda contra la contra el coso de la taberna. y medio como que mira para los costados y se encuentra el pelado este a la izquierda. Y le va a tratar de dar con el hacha de nuevo, con el canto. Nunca dale. Metálico. 14. Vea.
7 más 7, 14. Y con eso lo que voy a hacer también, dame un segundito, es darle como bonus action, le voy a dar, ¿cómo se llama? Temporary hit points a Vines. ¿Cómo es? Cuando lo puedo gastar como bonus action, directamente elijo a quién quiero darle los temporary hit points. Y creo que es una maniobra. Es una maniobra, sí. Ah, ¿cómo se llama? Se llama rally. Ah, el rally. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo que rolear el dado de superioridad más mi carisma. Vale. Mi modificador de carisma. Y eso sería todo. Esto es un D8. Más mi carisma, que es... 7. Bien. Bueno, bueno, ¿cómo? ¿Qué le decís? En realidad, cuando le termino de pegar al pelado, le miro para el costado, veo que el tipo le estaba haciendo a Baggins, y le digo, Baggins, cuidado, atrás, vamos. Y me digo, como, uy, casi le pego al... ¿El poco? Sí. Y de esa manera le subo la vida temporal. De 7 puntos de golpe tempo. Mientras tanto, Kaiden, sentís un crack. Bien. Arriba tuyo. Oh, shit. Ok. ¿Es el fuego o no? Ok, ¿todavía tiene tiempo eso? ¿No tiene tiempo? ¿Te querés quedar a calcular? ¿Ves la viga encendida? La rep. Que lo rep. Leons. Ok, no. Lo que voy a hacer es. Está agarrando el fuego del techo. Voy a aprovechar que este chabón que tengo al lado está todavía en sus momentos tranquilos. Le voy a tirar esto así momentáneo el que está al lado de la piba. Ya quiero esperar a ver si funciona o no. Es 16 de dificultad. ¿Cuántas veces al día lo puedes hacer? Mi modificador de inteligencia, 5 veces. Wow. Nice. ¿Dificultad 16 me dijiste? Sí. Queda quieto. Perfecto, me voy a mover entonces, comprobando que está quieto el chabón, para agarrar a la nenita esta. ¿Dónde está esa nenita? Ahí donde estás vos. Bien. De este lado. Bien, entonces la agarro a la nenita y con la nenita me voy al lado de los troncos que están ahí. Bien. Y todavía me queda una acción bonus. 3, 4, 5, 6. Llegás hasta acá. Hasta ahí. Bien, perfecto, estoy con la pibita esta, ¿no? Bien. Todavía me queda una acción bonus. Bueno, los... ¿Quiénes me habían quedado? Están... está el que está enfrente Dur. No, bueno. No hago nada. Me quedo ahí, ya fue. Bien. Espero que pase Dur con el Tiflin. Baggins. Está este tipo. Revoleándote el palo que tiene en la mano. Y atrás de él, el fuego se esparce sobre el techo. Bueno, tengo que actuar con rapidez. Voy a hacer un cañón. Eso no es actuar con rapidez, no me importa. Contanos cómo armar el cañón. ¿Para apagar el fuego? No. Para sacarme el tipo de encima y salir corriendo más rápido. Bien. Baggins, con una velocidad increíble en sus manos, vuelca la mochilita que tiene encima. Y sin despegar la mirada del enemigo que tiene enfrente, empieza a juntar caños con unas rueditas, con otras partes, con una mecha, con esto, con aquello. Y se hace un pequeño cañón de mano. Voy a usar el cañón balista. El que no es un lanzallama y no da puntos de vida. O sea, el que hace force damage. El que pega de lejos. Sí. El que pega a rango. El que tengo delante le puedo pegar igual, por más que la distancia máxima sea 120 pies. Uh-huh. Así que voy a intentar pegarle al este señor que está acá. Dale. Bueno, es un señor muy mal educado.
11 y 7, 18. Bien. Le hago 2 de 8 de daño de fuerza. Y lo empujo 5 pies para atrás. ¿Tira tu daño? ¡Ah! 3 de daño. Le pones el cañón en el pecho, se. Sale una bala invisible que le pega en el pecho y lo hace recurar. Se limpia así y se ríe. ¿Qué dices? ¿Qué haces ahora? ¿Qué te queda? ¿Movimiento? Sí, ahora sí me puedo mover. Una para atrás. Bueno. ¿Qué hay ahí que no? No sé. Hay algo ahí que me tiró sombra para toda la mitad de la pantalla. Qué raro. Son las luces dinámicas. Sí, están andando medio chuecas, no sé. Bien. Vamos a ver cómo se distribuye el resto de la pelea. ¿Cuánto dura la ralentización, Bachi? Hasta que termine mi próximo turno. O sea que ya no están ralentizados. Sí, el que acabo de hacer sí, el anterior no. Está bien. Este ya dejó de estar. Ya me saco. Cositas, ahí va. Bien. Recuperan en general la gente y lo rodean a Edur. Pero wait, ¿el otro también? ¿Por qué el que tenía el caracol? Porque eso lo hiciste al principio. Pero eso fue con Slow. ¿Cuánto dura ese? Ese, ya te digo, si no me equivoco, duró un minuto, que son 10 turnos. Sí, hasta un minuto. Ah, ok. Pensé que les habías tirado el coso. No, tiré 2 de estos momentáneo y a 3 los dejé slow. Está bien. Sorry. Es concentración hasta un minuto, dice. Sí, pero no perdí la concentración y no usé ningún hechizo de concentración. Ah, ok. Bien. Entonces, estos muchachos... Bien, igual se reduce la velocidad a la mitad y pueden hacer solo una acción, así que todo esto lo pueden hacer. Y este se va a sumar. No, este se va a saltar por la ventana, viendo todo el desastre que hay. Esta se va a subir a la mesa. Y este va a ir hacia los troncos. Este también. Bien, este está quieto todavía. Este, no. Ahora sí vamos a intercambiar unos golpes. Primero le vamos a pegar acá una vez. Conecta. Con 7 de daño. Saca un cuchillo. Voy a usar parry. Dale. Y me vas a sacar... Te digo, más mi dex modifier 3-5. Menos 5 va lo que me pega. Sacó un cuchillo de su cinturón e intentó apuñalar. Te intentó apuñalar, le agarraste la mano, el golpe rápidamente, pero un poco se te clavó. Haciendo solo 2 de daño. Okay. Kaiden, 2 ataques contra vos. Hermoso. El que está arriba de la mesa tiene una botella en la mano. 10 de daño. Te intentó cortar así. Te protegiste. ¿Pasó mi 16 el chabón? Sí. Ay. Y el otro. No, yo. Mientras tanto, Edur. Rodeado por 3. Con la espada en la mano y el Tiflin asustado. Escuchan un grito de Edur en la distancia. Y este va corriendo esa bien. Ahora sí, Cal. Ok. Ah, perdón, me olvidé de pegarle a Baggins.
Ah, oh, perdón, casi me olvidé. ¿Cómo me voy a olvidar de pegarle a Vice? 9 de daño de un palazo en la cabeza. ¡Pau! Ahora sí, Cal, te toca. Ok. Habré escuchado el grito de Durmeo como lo puso bastante enojado, así que le va a pegar con toda la furia a este pelado. Dale. Con el hacha de verdad. Oh, no, no. Bien. A ver. Temo por mi integridad física. ¿Tenés inspiración o la habías gastado? Por las dudas. No, la gasté. Bien. Bárbaro. Escuchaste el ruido de Dur y te desconcentraste absolutamente. Y miraste para todos lados, lo viste ahí dolándose un poco del dolor mientras las tres personas le están pegando. Tiraste el hacha para atrás y tiraste. Y lo agarraste a Baggins. Baggins, perdés tu acción el próximo turno. Te queda la acción bonus. Porque estás como tratando de recuperarte. Mientras tanto, Cal, ¿te queda otro ataque? Tengo extra ataque. Dale. Y este sí conecta. 20. Miraste no, cómo, cómo el hacha se enganchó con Baggins y la sacaste. Y pudiste. Para, ¿puedo usar escudo al ataque de Cal? no, no. Ah. Podrías haberlo usado con el palazo de la cabeza. Sí, bueno, pero... Tirá daño, Max. Sí, ahí voy. ¿Le pegas de canto a este? No, a este le doy con el hacha. No importa, con el filo. Dale, dale. 11. 11. Esta vez sí, el filo brillando hacia él. Se la clavas en el techo, en el pecho y abre los ojos. Mira, sorprendido. ¿Esos son los ruidos que hacía? Mira como... Tú lo sabes. Bien. ¿Te queda acción bono? Como acción bono... Y o movimiento, digamos. Sí, no. Ambas cosas que se relacionan es como... Ah, voy a... voy a usar la maniobra que en castellano o en gallego se llama cebo de cambio. En español, perdón. Y básicamente le voy a señalar a Baggins y le voy a... Le voy a subir el... ¿cómo se llama? La armadura. Con un dado de superioridad. Vamos a ver cuánto es. Esto es... No, miento. No voy a hacer eso. Voy a hacer... Vamos. O sí. No, no voy a hacer eso. Le voy a indicar, le voy a dar un ataque de maniobra. Voy a indicarle que se mueva de ahí. Dale. Le voy a decir, Baggins, muévete de ahí, vamos. Y con eso no le genera ataque de oportunidad al que tiene enfrente y Baggins se puede mover libremente la mitad de su movimiento. Ah, acomodándote las cosas que te desarmó, claro, un poco casi te rompe el cañón. Pero podés moverte, tenés razón, tenés que salir donde estás. Entre la pared y un palazo. Bueno, en ese... Ay no, esa es la flechita. Si no genero ataque de oportunidad, entonces puedo moverme acá. Pero solamente me puedo mover la mitad. Claro. Te trepaso la barra. 1, 2, 3. No, hasta el 2 estás bien. Porque tenés que trepar a la barra, pasar los barriles. Ahí. Ahí está bien. Y estás ahí bien escondido. Y ahora tengo que sumarle. Sí. No, está bien. Tengo que sumarle el dado de superioridad al daño. Ah. O sea. Dale. Sí. Por si hacía falta. Bueno, 1. Está bien, está bien. Era suficiente ese. El pelado sí, todavía está quieto, está muerto. Mirándote sorprendido como. Estábamos en una taberna peleando. Bueno, yo lo veo de Dur que lo están matando. Claro. Yo tengo hasta acá. Tuki. Me voy a mover. ¿Hasta acá? Ahí no puedo mover. 5. 20. ¿Qué vas a saltar? Voy a decir que puedo saltar. Saltar. Pues tenés, sos un grunt. Podría usar el salto. Sí, voy a saltar. Ya fue. ¿Cómo es el salto de grunt?
El salto de Grung es... sí, ahora te lo... uy, que se me fue. Longitud de hasta 25 pies y su salto de altura es de hasta 15 pies. Entonces lo que voy a hacer es un salto justamente de longitud. Bien. Sin carrera además lo hace. Sin carrera. Bien, no tengo que tirar nada, no hay nadie atacándote, nada. Ah, no, sí, hay un tipo solo, que va el del palo, casi me olvido. Ah, okay. Y saltás vos, te pasa por atrás el palazo y le pega al piso. ¡Pum! Okay. Bien, estás ahí, ves toda la situación. Ebro está lastimado, pero está tipo bloqueando golpes y intercambiando también cuando puede. Y déjame ver algo, porque yo lo que hice acá. Tuki. Puedo usar una bonus action, porque tengo entendido que esa maniobra que recién usé no es una bonus action. No, es del ataque. Así que sí. Voy a usar Rally en el duro. Dale. Que es el este de 8 más mi constitución. Mi constitución es 3, son 11 de vida temporaria. Sí. Punto de vida temporaria, ¿qué le decís? Sí. Eudor, vamos, tú puedes, sobrevive. Y se pone a pelear con más ganas. Kaiden. Ok. Yo voy a agarrar la lanita hasta que está acá. Veo que hay una mesa atrás mío. Ahora sentís el calor en el techo vos. Sí, lo sé. Voy a empujar a la nena abajo de la mesa. Y con mi bonus action me voy a tirar aliento de dragón. Y con mi acción voy a usarlo. Y va a ser de hielo. Y se lo voy a tirar a los que están a los dos enfrente mío. Que es un cono, así que espero que les pegue. Voy a usar un slot de tercer nivel, así que son 4 de 6 y tienen que hacer una tirada de salvación de destreza contra mi 16. Ok, contanos cómo es todo lo que ya está pasando. Caen, manotea a la nenita del hombro, no hay tiempo para nada, la empuja abajo de la mesa. Se concentra, o sea, no, se lo tira ella misma, así que no tiene que hacer nada. De repente le empieza a salir como un mito frío por la nariz y los ojos se les vuelven rasgados. Inhala muy fuerte, infla un montón el pecho y escupe un cono de hielo directo hacia los dos sujetos que tiene enfrente. Tírale el daño. Ok, genial. ¿Tiro los cuatro de una? ¿O tiro uno por uno? Tira de a uno, a ver cómo sale. A ver, de a uno. Esto es de 6. 2. 3. 3. 4. 10 de daño de hielo, hermoso. Dados horribles. Te cubren así un poco. Se les congela la ropa que está más cerca. Más directa a tu impacto y algunas partes de las ropas rasgadas que tienen. Reciben quemaduras de hielo que le cortan un poco la cara y la mano. No cae ninguno. ¿Te queda alguna acción? ¿Te queda moverte? Sí, moverme. Si me muevo para atrás genero ataque de oportunidad. Pero no veo nada igual, no sé. Porque ahí está la pared. Ah, ok. Si me muevo para acá al lado de este chabón del... para ahí. Ah, hay una pared ahí. Claro. Está la nena ahí abajo de esa mesa. Claro. Ah, ok. No, bueno, lamentablemente yo sé eso y eso. Me tengo que quedar acá. No, es todo lo que voy a hacer. No puedo hacer más nada. Bien. Pines, estás atrás de los barriles. Bien. Perdiste tu acción. Sí, solo me puedo mover. Sí, puedes moverte y acción bonus. No tengo acciones bonus, así que... hola. Hola, señor. Permiso, señor. Se te mira, es uno de los troncos que está como escondido abajo de una alacena. Ok, le voy a decir... voy a hablar con él. Decir, anda por atrás de la barra para salir por la puerta. Y empieza a caminar, agachado. Bien. Y... bueno, me quedo ahí porque está el cadáver.
Bien, sí. Bueno, ¿me puedo mover ahí ahora que se fue? Sí. El cadáver está ahí, chorreando sangre. Y empezás a sentir el calorcito del techo. ¿Lo tiene un cadáver es una acción bonus? No. No. A ver, el resto de la gente. Bien. Este se va a ir. Ya fue. Tabernero se va a alejar. Tabernero sale por la puerta gritando ayuda, ayuda. Este va a correr un poquito más. Esquivando al que Cal le dijo que no maten, pero bueno. Inconsciente de una taberna prendida a fuego. Vamos con los ataques contra Kayan. Ahora el que vos habías congelado ya se puede mover, ¿verdad? Bien. I know. Te acerca a vos con una sonrisa medio chorreando. Es realmente un asco. De todos los que hay, es el más que lo tiene. Está pelado arriba y le tiene mechas de pelo sucio que le cuelgan por el costado. Y huele a pescado podrido. Gracias. No, nada. ¿Tienes armadura? ¿Tenés armadura de mago? Sí. Okay. Pega. Ay, no. Tiene un gancho. Ok. Uy, uy, uy. Casi pierdo un dado. Ojalá pierdas el dado. En el hombro sentís una punzada muy, muy fuerte. Mirás así, está yendo el ojo rasgado de dragón. Y ves un pedazo de metal que te sobresale. 8 de daño. Ouch. Mientras tanto, los otros dos. Uno está como limpiándose el frío y no hace tiempo a limpiar, a atacarte. Y la otra mira hacia arriba. Dice, no, ya fue. Empieza a correr. Esta empieza a correr también. Estos rompen la ventana y se escapan. A ver acá. ¡Ya era hora! ¡Quieto, sin hacer nada! Y el guardia se te suma acá, para ayudarte. Ah, mira. ¡Cuidado, señorita! ¡Ah, tarde! Y ahora Edu. Edur que está rodeado de nuevo. Bien. Lo ven a Edur pelear. Recibe una piña en la cara. Tira un espadazo. Le corta un pedazo de la pierna al que tiene enfrente. Le pegan con un palo en la cara también. Le apuñalan en el costado. Pero sigue ahí parado. El Tiffin, todo esto está escondido abajo de la mesa, temblando. Cal. Cal de nuevo va a hacer un salto de acá hasta acá. Dale. Con las piernas de frente para tratar de pegarle en la cara. Bueno, sí, en la cara de uno, en la cabeza de este. Dale. Se va a saltar. Ah, pará. Esto es una dificultad. Es Athletic, ¿no? Sí. O algo por el estilo. Bien, 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 bien. Entonces 16 más 7, 23. Yeah. La saltás sin problema. Bien. En este caso el daño de de las piernas. No sé si que no lo pensé. El daño desarmado de todos, salvo del monje, es 1 más el modificador de fuerza. 1 más el modificador. O sea que 5. Bueno, 5. Patadas en la cara. Bueno, te muevo ahí. Sí, o sea que ponele ahí, arriba de él. No podés. Ah. Tiene que ser muy chiquito para que pase eso. Es bastante chiquito. Más chiquito. Bueno, voy a usar extra attack. Dale. Voy a pegar, ¿no? En este caso 22. También, de nuevo, conecta. ¿Qué le pegas esta vez? Ah, no, perdón, en el hacha. Tiré mal. Ahí está. Es 1 más 6, 7. ¿Le pegas con el filo? Le pego con el canto. Ahí, de nuevo. Le caíste una patada en la espalda. Pff, al estilo Battletoad. Sí. Y después, ¡pum! Sí. De nuevo. Está como. Cuando saltaste, viste el fuego
arriba tuyo. Se está extendiendo por todo el techo de la taberna. Ah, estamos tan las manos. Y el olor a humo se empieza a sentir. Y ahora sí voy a usar el cebo de cambio, que es cuando yo veo a una persona que tengo a 5 pies, puedo hacer un enroque con la posición de él. ¿Con enemigos también? Con enemigos y con... No, con aliados. Yo lo que quiero hacer es el enroque con Edur, en realidad. Vos con Edur no podés estar a 10 pies. Pero no estoy en el rango de 5 pies. 5 pies es el que está adelante tuyo. Ah, ok. Yo pensé que era el que estaba en el rango. Bueno, entonces no. Le voy a dar más puntos de... Ah, no. Puedo hacer el ataque de maniobra. Ahí se ve. Que se mueva ahí. Dale. Tendría que tirar el dado de superioridad de nuevo al daño. Más 2 al daño de canto del hacha. Y se puede mover la mitad de su velocidad sin generar ataque de oportunidad. Exactamente. Bien. Sí. Te golpeaste en la espalda el tipo después de la patada y le abriste un pequeño hueco para que se pueda escapar, Edor. Que rápidamente aprovecha mientras vos le indicás. Se mueve. Y se tira por la ventana. ¿Yo me puedo mover acá? O sea, podría llegar a ser así con él. O sea, podría. Vos te moviste. ¿Y qué? Pará, vamos. La cuenta cuánto te moviste. ¿No estabas acá? Hice 15. Te podés meter ahí, ¿sí? Bueno, y me voy a quedar ahí. Rápidamente hiciste todo el cambio. Al Tiflin, sí. Y estás ahí rodeado, digamos. El Tiflin está abajo de la mesa todavía y te mire. Ok. Baggins. Bien. Ahora sí, tenés tu turno entero. Yay, turno entero. Bueno, ¿me puedo mover para una diagonal acá? O sí, sí, tengo que... Ok, cool. O sea, vas a pasar arriba del cadáver. Sí. Pero técnicamente no, si es movimiento diagonal. No, pero ahí estarías atravesando la pared para el movimiento diagonal. Ok, bueno. Bueno, entonces sí, fue como... Con un piecito así como ¡ih! Dale. Y después para el otro lado. Todavía tiene los ojos cuando... abiertos y la cara de desconcierto. Bueno, me dejé de ahí. ¿Dónde está todo el mundo? Ahí lo veo a Gur. Ahí le veo a Kaiden. No lo veo a... Voy a hacer... Ah, sí, ahí está. No está. No lo veo a Cal. ¿No? Estoy acá. Ah, mira. Te veo uno más abajo del guardia. Qué raro. Eso es raro. Sí. A ver, ¿qué tan prendido fuego está el techo? Bastante prendido fuego está el techo. ¿Considerás que tal vez el rayo abrasador hubiera sido mejor no usarlo? Detalles. Voy a intentar tirar el rayo de escarchas al techo para apagar el fuego. Ok. El rayo de escarchas es de nivel 0, ¿no? Sí, es un truco. Bien. Bueno, vamos a hacer una tirada arcana a ver qué tan bien logras apuntar el rayo y apagar un poco. Pero el techo ya está bastante cubierto. Sí, está bien, bueno, pero no quiero otro. De arcana. Déjame revisar cuándo tengo de arcana. Tengo... ¿Dónde? Lo perdí. Ahí está. En el conocimiento arcano tengo un 4. Ok. 7. Está bien. Contanos tú cómo sale tu rayo de escarcha. Corto probablemente. Yo intento apuntarle al techo, sí. Sale. El techo es fácil pegarle, digamos, simplemente está arriba. Pero es como tirarle un vaso de agua a todo lo que está pasando. No es suficiente. O por ¿Y lo eso menos. Que hace 2 de 8. ¿Un cantrip que hace 2 de 8? Sí, porque escala con nivel.
¡Ah! ¡Ah! Ok. Bueno, perdón, me he olvidado que estás. Son nivel 6. Crea tu daño. ¡Ah! Ok. Bien. 4 y 3, 7. Bien. Lo tirás. Apagás un sector pequeñito. Pero el techo está cubierto. Y se está extendiendo además ya hacia las paredes. Deberías tener algo mucho más grande de hielo. No, sí, o apuntarlo en algún lugar importante. Que no lo ves. ¿Alguna acción bonus? No, ninguna. Bien. Callan. Bien. Yo tengo al tipo este súper agradable frente mío. Voy a tirarle esto así de nuevo a Montaña con toda la bronca que tengo. Tiene que hacer una tirada de salvación, sujeto. Está bien. Vaya. Perfecto. Lo miro al guardia y le digo, ¡saca a la nena! Y yo me muevo para acá. O sea, la agarro a la nena, pero supongo que el guardia va a seguirme o lo que sea. Para empujar a la nena por la ventana. Bien, hay un ataque de oportunidad gratis. ¿De quién? ¿Del sujeto que estaba ahí? Este. ¿Cuál? ¿Cuál que no veo? ¿Cuál? ¡Ah! Buah. Ya. Bien, la web falla. Intento. Heal. Y bueno, mi acción fue esto sin momentáneo. Empujo la arena por la ventana. Y como bonus action, vuelvo a tirarme aliento de dragón. De hielo para ver lo que puede hacer después, pero estoy cerca de la ventana para irme. Bien, entre el humo. Ahora le toca a el resto. Ah, Edur se había tirado por la ventana, desesperado, y vuelve a entrar. Perdón, te dice y le pega al guardia. Falla miserablemente, le pega al marco de la ventana. Y se le queda medio trodal. Ahora sí, el resto de la gente. Bien, tenemos la pelea del guardia, del coso. El guardia ignora todo a este que está ahí y empieza a correr por la taberna que está prendida a fuego, gritando desesperado. La gente también. Qué valiente. Afuera se escuchan gritos de un montón de personas. ¡Auxilio, auxilio! ¡Fuego! El tiefling se escabulló por la mesa y empezó a correr. Y me queda este, que también empezó a correr. El guardia, este, se tiró por la ventana. Ah, ya, el disengage. Y ahora te toca a Cal. O sea, que a ese guardia yo le podría haber pegado con él. No, hizo disengage. Okay. Es un crack rea tuyo. Ok. Y ves, la viga inicial que había prendido fuego ya está hecha de casi carbón. Ok. Lo veo a Edur y le digo, anda a buscar ayuda para apagar este fuego. Vamos, Edur, ve a buscar ayuda, hay que apagar este fuego. Sí, sí. ¿Y qué haces? Lo miro al que tengo enfrente y le digo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vamos a seguir peleando? No. Y se da vuelta lento. ¡Se está prendiendo fuego la taberna! Y le pego un tipo como un metazo en la cabeza, así como, ¡despertate! ¡Dale! Oh. Dale corriendo. Bueno. Lo mira el otro. ¿Y vos? Mira. También le doy un cachetazo. ¡Vamos! ¡Afuera! Sale corriendo también. Lo voy a buscar al tiefling. Le pregunto, ¿a dónde está yendo? A la puerta. Bueno, vamos. Y voy a tratar de ir buscando a cada uno, no sé, a Baggins y Kaiden. Se encuentran todos. Parece que la pelea terminó, ahora está todo el mundo escapando. ¿Qué hacen? Bien, yo lo toco a fuck, bueno, no pienso. Lo toco a Baggins para darle aliento de dragón. Y con mi acción
escupo hielo arriba del techo. Tira tu daño. Y después voy a recibir veneno, ¿no? Venga, se le tira de salvación nomás. Nomás. Es constitución. Me matan ustedes, me voy a caer de risa. Los que nunca me compran guantes. Bien, 6. ¿Solo hace 6? ¿12 sacaste? Sí, pará. No sé si estoy trabado o si estoy sacando 3-6. No, ¡estoy sacando 3-6! Yo estoy escuchando el traca-traca. Yo escuché lo de los... ¿Sí? Pero, ¿lo tiraste con el slot superior como el anterior? Claro. Ok, deciste 18. Sí. Creo que hizo 18. Ve lo mismo, cómo se le cambian los ojos y sale la nube azul, pálida, blanca hacia arriba. Y de repente sienten un montón más de humo que sale. Pero toda la parte del techo esa, gran parte del techo, quedó apagada. Y se redujo mucho. Pagans, vos también tenés aliento de fuego. Aliento de hielo. Va. ¿De hielo? ¿De hielo? Sorry. Está bien. Quiero intentar ver si descubro algún punto más estratégico, pero no sé si puedo hacer una tirada tipo de investigación y el aliento al mismo tiempo. Sí, te hacen la tirada de investigación. Cool. Bien. Fue el pedo eso. Sabes exactamente dónde está ese lugar. Perfecto, voy a apuntar ahí. Bien. Lo haces. Y apagas un poquito más de donde estaba apagado lo de Kayen, pero tirala a tu daño. ¿Cuánto es? ¿Cuánto daño hace, Bachi? 3 de 6, 4 de 6. 1, 5, 7, 8, 9. 10, 11. 11. Apagás. Y cuando estás ahí exhalando hielo, te das cuenta que en realidad deberías haber apuntado a otro lado. ¿Ves? La vía que se está por romper, suena buena idea. Cal. Estas están entretenidas intentando, jugando a ser extintores. ¿Qué vas a hacer vos? Yo voy a ponerle. Cal está asombrado de cómo están escupiendo hielo por todos lados. Sí, no, es fantástico, eso seguro. Esto es, claro, un espectáculo para él. Así que me voy a quedar acá atrás mirando. Estoy tipo alentando. ¡Vamos, apaguen ese fuego! ¡Uh-huh! Como que no puede creer, estaba muy feliz. Después de haber visto que Dulce escapó y todo lo demás. Todos se fueron, eso seguro. Bien. Están ustedes nomás, ¿qué van a hacer? ¿Puedo intentar apagar el resto del fuego? Sí. Ok. Voy a intentar apagar ese resto del fuego. ¿Va a hacer lo mismo? Puede ser lo mismo. Dale. A ver si me los tira. Porque. De última, tirarlos todos juntos. Ok, un 3, 5, 10, 12. Hacia. El lugar donde Baggins ha dicho, creo que era ahí. Bien, se reduce un poco más después. Ok. Baggins, ¿vas a hacer algo más, Kayden? No, eso es todo. O sea, ahí pongo un pie afuera de la ventana. Bien. Yo lo que voy a hacer es decirle a Cal: ¡Cal! ¡Sacar a la gente inconsciente de acá! Y voy a seguir intentando. Está todo muerto, el país. Ay, Dios, no se olvide de gente. Bueno, igual Cal se va a poner las pilas y va a ir sacando los cuerpos. Dale. De las personas que no se saben si son. Allegedly. Simplemente inconscientes. Bien. ¿Algo más, Baggins? Sí, voy a intentar hacer el aliento de. ¿Cuánto dura eso, Bachi? No tengo idea. Ah, perdón. Es de concentración y dura un minuto. Pero ya usaste, lo usaste en voz de nuevo. Pero dura de concentración. Sí, y es hasta que uses otro hechizo de concentración. Ah, ok, entonces. Pero yo lo gasté como bonus action. Sí, vos no deberías haberlo podido tirar. Claro.
Ok, entonces supongo que o no hice ese coso. No, no, o... no lo tiene. O no lo tiene. No lo tenés. Bueno, no. Uso el del rayito de escarcha. Dale. Tengo que tiro el daño nomás. O... Tira el daño. Bien, era para cuánto era. Ya me olvidé. 2 de 8. 4 y 5, 9. Bien. Acá le empezó a sacar a la gente. ¿Ustedes se van a quedar tratando de apagarlo? Yo me voy a ir alejando levemente. Bien. ¿Y Kaiden? Sí, también yo tengo un pie fuera de la ventana. Bien. Eventualmente, te dan cuenta que no pueden controlar solas el fuego. Está agarrando todas las paredes ya. La parte del techo está apagada por todo el esfuerzo que hicieron. Y tal vez resista ahora que está medio congelado, humedecido. Pero las paredes se están incendiando. Es posible que el edificio no se derrumbe, pero probablemente esté inusable un rato. Bien. Ahora sí. Afuera de la taberna, ahora hay un montón de gente. Todas las personas que estaban adentro salen tosiendo. Edur busca al Tifling, la agarra. Ven que le está hablando. Ustedes son las últimas personas en salir. Ternero mira con lágrimas en los ojos su establecimiento. Y el viejo que estaba en la silla está pidiendo a la gente que se corra. ¿Para qué? Porque no ve. Le tiré los manins igual. Le tiré los manins. Terneros, mire usted. ¿Qué hicieron? Salvamos. ¿Vos fuiste? Lugar, ¿eh? Y señala a Vines. ¿Vos la prendiste fuego? Técnicamente fue el fuego, no fui yo. Y mira todo el pueblo. ¡Él me los prendió fuego! ¡Estuve tratando de apagarlo hasta recién! ¡Es porque vos prendiste! Porque intentó salvarle la vida, señor. ¿No se acuerda que estaban todos adentro siendo un caos? ¿Y usted estaba acorralado? Kaiden se pone delante de Babins. Babins tiene lágrimas en los ojos. Ninguno estaba usando armas. Botella rota, tal vez. Estaban discutiendo. Esto no es, y le muestra el gancho que todavía cuelga de su hombro. Esto no es completamente letal para nada. O esta herida de daga acá. Guacho está sangrando también. Sí, fue al que me pegó el dagazo. Justamente. Y la gente empieza a murmurar alrededor. A los dos que estaban rodeándote no los maté, solamente los dormí. Entre todas las personas, parecen los guardias. Bueno, dos guardias. Nos van a tener que acompañar ustedes. ¡Fue! ¿Por qué? Tenía un guardia al lado mío. Que ese guardia venga, sabe que estaba intentando defender a una niña. Ustedes mismos estaban metidos en esta pelea. Le pegaron a Edur. No, yo no tengo nada que ver ahí. Yo acabo de llegar. Y están siendo acusados ustedes de incendio. Va, él. Kaiden le echa una mirada al tabernero. ¿Realmente? ¡Te acabamos de salvar la taberna! ¡Está destruida! Está destruida por los hinchas. ¡Ah, se iban a pelear un rato nomás! Decíselo a nuestros pasajeros, que estaban asustados y temiendo por su vida. Y la niña. Los troncos están como reunidos, tipo, abrazándose, preocupados, recuperando el aliento. Troncos unidos. Y el Tiffany está ahí solo con Edur. Edur está manchado de hollín, de humo, heridas. Pero está sonriendo. Está sonriendo re contento. Está pasando re bien, está. Yo sé que me quisieron ayudar, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo mantengo a mi familia? Era la única taberna del lugar. Todo destruido, no quedó nada. Si era la única taberna del lugar, creo que el pueblo va a ayudarte a reconstruirla también. Porque la necesitan, claramente. ¿Sí? ¿Puedo ayudar a reconstruirla? Así como destruye cosas, puedes volver a construirla. No, yo destruyo. Técnicamente el fuego.
Kaiden lo señala. Sutileza, Cal, sutileza, escucha Cal en su mente. Tomara se le paran a... al tagarneo y dice, ¿y? ¿Qué va a pasar? Kaiden lo mira por encima de los hombros del de los guardias del tabernero. Bueno, quiero que me hagas una tirada de... lo que vos elijas, ¿intimidación o persuasión? Persuasión. A ver, a ver... ¡Vela el nombre Marala! Lo usé solo una vez para salvar el pellejo a todos y no dejan de recordarlo. Saca el carnet de conducir. Mal. El carnet de inspector de la FIP. Ah, ok, no, está bien. She's. Poncho. Oh, me quedaba cambio crónico. No me quedaba cambio crónico. Esta carnet está como. No. No, bueno, noto que mis ojitos no están para nada bien y digo, ok, no. Kaiden va a ser otros ojitos. No sé cómo explicar eso. Bueno, y esto es 16. No, está bien. No, fue desastre para yo no los voy a acusar. Bueno, dice, no, está bien. De todas maneras, destruyeron un edificio importante para el pueblo. Así que la condesa va a tener que escuchar esto. Pero vamos a ayudar a reconstruirlo. Por si apuran. Y también van a ayudar los guardias que estaban acá y todos los hinchas que provocaron esto, me imagino, ¿no? Como corresponde. ¿Vos pensás que me ordené a mí? No, vos no te estoy dando. Entonces no me hable así, no sé qué te pensaba. Pensaba que eran justos, pero quizás me equivoqué. ¿O no, tabernero? ¿Vos los viste? Eran guardias, pegándole está a la hincha. Está asomado a otra gente. A la puerta. Sí, estaban los guardias ahí, pero sí, yo estaba asustado también. Pensé que estaban ayudando. Imagino que estaban ayudando. Pero esto la gente como que... Los que estaban involucrados en la pelea principalmente se empiezan a dispersar entre la multitud. Algunos ven que se sacan unas ropas de colores azul y amarillo que le tiran por el costado. ¡Los estamos viendo! ¡Canallas! Mosquito. Y así un poco la situación. Se va tranquilizando. La gente sigue alrededor. Entre los murmullos de la gente escuchan, digamos, que se metió fuego de la taberna. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay preocupación por la familia del tabernero. Era la única, el único lugar interesante del pueblo, para ellos, digamos. Donde todas las cosas pasaban. Pero ahora está destruida y todavía se está viendo qué van a hacer. Los guardias se están reagrupando y van a estar charlando sobre lo que pasó. Uno de ellos finalmente decide que va a ir a la casa de la condesa y les comunica al resto del pueblo. Cualquier persona que esté acá va a ser testigo. Y eso, con esas palabras, empiezan a ir todos. Todos dicen, no, y se dispersan. Quedan 4 o 5 ahí dando vueltas. ¿Ustedes se van a quedar? Vamos a coordinar con el tabernero para ayudarlo. Bueno, ¿cómo hacemos para ayudarte? ¿José? ¿Maderas? ¿Quiero el pantano, no? ¿Bosque? Quiero las dos peligrosas. ¿Por qué están tan obsesionados con el pantano ustedes? No, ¿tú no vas a través del pantano? No, pero... Era todo el pueblo. Ok, bueno, o sea que la única manera de conseguir madera es... ¿En ese pantano o...? Atravesando el pantano y yendo. ¿Hay un aserradero en el pantano? No, no hay ningún aserradero. Hay que ir con un hacha y bajar un árbol y... Ok, eso va a ser complicado. Vamos a necesitar muchas manos. Personas. ¿Alguien que sepa guiarnos en el pantano? Eso es otra. Ay, que vaya. Bueno. ¿Cómo consiguen madera si no lo cruzan? ¿Quién les consigue las maderas? Comercio. Ok. El
problema es que ahora con los juegos no hay barcos de mercantes. Pero si tienen las maderas acá, ¿para qué traen la madera en barcos? Peligroso ir al pantano. ¿Por qué es peligroso ir al pantano? Es solo un pantano. Nosotros nacimos en un pantano. Hay bichos, agua atacada, podrida. ¿Qué? Mosquitos. Ajá. No hay un camino duro para caminar. Ajá, sí, todas las cosas normales que tiene un pantano, sí. Tiene que haber algo más. Una bruja. Bruja. Las brujas están ahí. Ah, ahí está. ¿Qué brujas? Las luces. Las luciérnagas. Hay unas luces. Las luces del norte, mamá. No. Están ahí. Yo no las vi. Pero ahora. Antes de que se vaya el tabernero, porque entiendo que se quiera ir. Quizás la persona que vive cerca del pantano, la que nos había dicho, este taller de curación, ¿sabe algo? Quizás podemos ir a preguntarle que una forma para conseguir madera. No sé. No mucha gente lo... Bueno. ¿Por qué le tienen miedo al pantano? Puede ser. Pantano. Bueno. Supongo que podemos intentar eso. Y necesitaríamos alguna especie de transporte para traer esos, no, esa madera, ¿no? Sí. ¿Y dónde podemos conseguir ese transporte? Creo que nadie quiera portar su caballo, carreta para ir ahí. ¿Pero no para recuperar la taberna del pueblo? Claro. Si tan preocupados están. Claro, es un pueblo pequeño, aportar. Se conocen entre todos. Alguien va a ayudar, seguro a construirla van a ayudar, pero ir a buscar esos materiales no creo. Nadie quiere encontrarse a las brujas. Ok, bueno. Supongo que podemos ir, encontrar alguna ruta segura o algo y después ver cómo traemos la madera, si conseguimos madera, quizás. Matar esa bruja. Sí. ¿Viene Dur? Buenas, hey. ¿Me está preguntando? ¿Cómo estás, Dur? Yo estoy re bien. Ah, sí, sale gota de sangre de su mano. Sí. Me está preguntando esto para el viaje. No, en 2 días. Ah. Ya lo habíamos hablado. Ah, bueno. Sí. Ya lo habíamos hablado. ¿Les digo? Me están preguntando algunos si pueden dormir en el barco hoy. Porque algunos estaban durmiendo en la taberna. Ah, ok. Pero eso va a ser un gasto extra, decirles. Sí, ah, técnicamente. No. Técnicamente sí, porque ellos están pagando para dentro de 2 días en adelante. ¿Digamos? Edu. ¿Un pasaje? No tenemos tanto espacio en el barco. Y no solo eso, las sospechas de todo el resto van a ser completamente fundadas porque, hey, los que incendiaron la taberna ahora les están cobrando a los que se van a su barco. ¿La taberna en el barco? Edur. Ah, mala idea. ¿Recibiste un golpe grande en la cabeza? Sí, mira. Y tiene una herida. Se le ve el cerebro. Una herida. Cerca de la oreja. Vos vas a tener que acompañarnos de ese taller de curación. Sí. Y no sé, ¿quiénes son los otros que quieren ir al nube solitario? Seguro que son los troncos. ¿Son los troncos? Troncos y el Tiffy. Ah, todos. Eso es yo. Bueno, si quieren, pueden adelantarse ustedes, ir al taller de curaciones, los llevo a los troncos y el tiefling, y después los paso a buscar ustedes. Ah, o sea, voy. No los puedo llevar al barco. Pero tú tienes que curar. No, puedo dormir. Más, no siento ningún dolor. Le pego así apenas con el dedo y con el pecho. Ajá. Sí. Quizás no sea mala idea, capaz que Vidarliana lo puede tratar, teníamos el botiquín este que nos había regalado Nima. Sí. Ok. Preferiría que haga eso antes de que se meta en otra aventura con nosotros y termine peor. Sí, deberías tomar un descanso. Descanso. Bueno, está bien. Pero en el próximo puerto también los acompaño de taberna. ¿Algo para decir? Me duele mucho la cabeza. ¿Qué?
¿Querés descansar? Yo te cambio de lugar. No, necesito ir a ese taller de curación lo antes posible. Hagamos lo siguiente, Edur. Necesito que... Realmente sos la persona más capacitada para poder vigilar el barco ahora. Me preocupa que el pueblo se enoje con nosotros por lo que pasó en la taberna y quiera desquitarse con el nube solitaria. Así que necesitamos proteger el barco a toda costa. Manrel no puede hacer nada, está completamente incapacitado. Vidarleada no está porque se fue de compras. Ni siquiera sé si Sonrisas está ahí porque iba a buscar a un marinero viejo. Es muy probable que el barco esté completamente desprotegido. Bueno, está bien. Está bien. Sí. ¿Edur? Sí. Dejamos el barco en tus manos. Sí. Es una gran responsabilidad. Bien. Siempre está en mis manos. Esta vez hay un peligro muy grande cerca. Bueno, me voy. Si les digo que me paguen, ¿cuánto me van a pagar? Te tendrían que pagar... ¿Cuánto les cobran? Lo mismo que pagaban para la taberna. Ah, lo mismo. Ahí está. No sé si es el mismo servicio. Le van. Edur. Lo ven que habla con todo el grupo y le dice que lo sigan. Lo ven alejarse caminando tranquilo. Hace unos 15 metros, 20, y empieza a renguear. Mientras tanto, el tabernero está ahí entrando a lo que quedó de la taberna apagada. Viendo que está sano, que no. Y llega el resto de los guardias. A todo el predio de la taberna. Ah, nosotros teníamos que irnos a ayudar al tabernero. Vamos enfilándose al taller de curación. Los guardias están hablando con todas las personas que se quedaron. Vamos caminando rapidito. ¡Ese de allá fue! Escuchan. Y viene el viejo que estaba sentado en la silla señalando a Baggins. ¿Y qué? ¡Joder mío! Ustedes están lejos. ¿Van a ir corriendo? No, corriendo, pero estamos un paso bastante aceleradito. Bien. Los guardas miran así y le piden un poco más de información. Esos maratonistas que no despegan. Sí. Bueno, así. Y rápido. Repentinamente los tres aprendimos a hacer eso. Empiezan a caminar. Por alguna razón los guardas no los siguen. Pero se van alejando del pueblo en dirección hacia el pantano. Mientras. Puedo intentar sacar el gancho que tengo en el hombre. Sí. Ay, Dios. Hace una tirada de medicina. Oh. Con desventaja. Te la querés sacar vos. No me voy a sacar nada. Voy a esperar el taller de curación. Bien. Para todas las personas que nos están mirando, vamos a hacer una pausa ahora de 5 minutos 15 máximo. Y vamos a seguir jugando después. Así que no se vayan a ningún lado, ahora volvemos.
Bueno, ahí nos ven. Escucha, ¿qué tal? Ya volvimos. Antes de la pausa, heroicos tripulantes de la área pudieron salvar a una taberna que al parecer estaba metida en aplicación con un montón de diferentes hinchas de equipos de este torneo que se está llevando aquí. Se le fue un poco de las manos y la taberna se incendió. Las autoridades fueron llamadas, un montón de gente ayudó, ellos intentaron ayudar. Ahora decidieron escapar, no muy apurados, toda la situación. Un grupo de guardias vino a investigar. Ahora se dirigen hacia el pantano. Yes. Lo cierto es que la parte en la que estas personas llaman pantano claramente no lo es. Es suelo muy mojado, tiene carpetas de moho en vez de pasto y arbustos grandes. Pero ven que hacia el norte sí hay un pantano real, lleno de vegetación alta y complicaciones. Pero en la distancia, a medida que va cayendo la noche, se ve una casita. Para ustedes no fue difícil porque, bueno, nacieron y crecieron, ¿no? Kaiden los acompañó, así que no tuvo ninguna complicación estar por ahí. De hecho, les hace bien estar rodeados de tanta humedad que hay. Cantan los ruiditos que se escuchan. Sí. Okay, simpático lugar. Pero como está cayendo la noche, casita, sola, de estos árboles y el agua. ¿Qué hace? Bueno, creo que aprendimos dos lecciones importantes. No intentar ayudar cuando no tenemos ni idea de qué está pasando. Y Kaiden mira a Gabavins. Y las cosas son más difíciles de no incendiar, ¿no, Baggins? A mi defensa. Ah, yo dije la misma bandera, palabra. La bandera se prende fuego mucho más fácil que una persona. Ay, Baggins, Baggins, Baggins. El fuego mágico sigue siendo fuego y sigue incendiando cosas. Esperemos que esto no nos meta en ningún problema. Pero creo que hoy aprendimos esas dos grandes lecciones. No ayudar a nadie, perfecto. Y el fuego. Igual ahora tenemos que venir acá a ayudar a este tabernero de alguna manera. ¿Quieren que golpeemos la puerta? Sí, antes, ya estamos acá, ¿no? Antes de golpear la puerta, ¿este pantano tiene algo que me llame la atención que sea distinto de cualquier otro pantano que yo pueda llegar a conocer? ¿Quieres hacer alguna actividad? ¿Percepción? ¿Investigación? ¿Esa? ¿Investigación? Tal vez, para, porque quiero ver si tiene algo o sea, no que sea con distinta flora y fauna, sino como que sea alguien haya construido cosas acá. Porque supuestamente hay un taller de decoración, así que quiero ver si hay cosas tallerísticas. Ponele. Ok, hace una tirada de percepción entonces. Percepción. ¿Dónde está Daenerys? ¡Ah! Lo sé todo. Bien. ¿Te parece que hay una piedrita como para admirar el lugar? Y notas que si bien a la vista todo natural, hay muchas cosas modificadas artificialmente. ¿Ves? Metal incrustado en algunos árboles o en o cayendo de alguna de las ramas. El búho que ves ahí está quieto, no se movió en ningún momento, no está vivo. Oh, me gusta. Pero más allá de eso, nada. El resto es un pantano loco. De hecho, es bastante
comparación a los pantanos que en los que crecieron ustedes, este es mucho más amigable. Antes de que golpeen la puerta, les digo, este es un lugar bastante interesante. ¿Vieron? ¿Vieron ese búho que está ahí? ¿Qué tiene? ¿Lo ven? Sí. Creo que no es un búho. ¿Y qué es? ¿Una estatua? No, es una... ¿Cómo se dice en español? Es una construcción hecha por algún artífice o algo por el estilo. Es un pequeño constructo. Ah. Wow, o sea que... ¿Y qué hace? Estás hablando entre colegas, Vagins. Con suerte. ¿Ah? Oh, sería tan bueno hablar con una persona que realmente sabe cómo funciona el mundo. Bueno, entonces podemos tocar la puerta. Sí, confía en esta persona. No la conoces, Vagin. Pero si hace cosas así, no puede ser mala. No lo sabes, Vagin. No busques trampas, Baggins. No estoy buscando trampas. Mira, simplemente no. Es una previsión hacia lo que pueda llegar a suceder en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué trampas acá adentro? Es un taller de curación. ¿Por qué había trampas en un pueblo y en una casa o en un templo? Esto es un taller de curación. Para curar, no para lastimar. No lo sabemos, no lo conocemos. Toca la puerta vos, Baggins, ya que estás tan confiado. Con gusto. ¿Hay alguna alabarda o algo así? ¿Alabarda no? Me olvidé el nombre de cómo, del coso para golpear la puerta. Manija. No, tiene un nombre. Sí, ya sé cuál es. La vas a subir las escaleritas esa y vas a toquear la puerta. Sí. No, quiero ver antes de subir las escaleras si hay algo para llamarla, como un timbre o algo así. En la base de las escaleras hay una soga. Miro la soga, ¿dónde lleva? Al Dava, gracias. Va hacia una polea que se mete, va en dirección hacia la casa. Esto puede ser un timbre. Toco, tiro suavemente la... Suavemente, dije. Ahí. Es un... ¿Era un timbre? Lo hago de nuevo, para las dudas, que no haya escuchado. ¿Ustedes se quedaron alejados? No, estoy atrás de Baggins, pero no estoy tocando nada. Adelante de ustedes hay una escalera que parece medio inestable. Está hecha así nomás con madera. Le faltan algunos escalones, pero... De hecho, incluso la pueden ver, y si le prestan mucha atención se tambalea. Pasa nada. Escucho unos ruidos arriba, ¿ves? Alguien está moviendo. Voy a esperar. Mirando con intensidad para arriba. Sí. Toman unos ojos de la plataforma que está arriba, por entre. Que caen unos pelos rubios hacia abajo y unos ojos grandes, azules, se asoman. ¿Quién anda ahí? ¡Hola! Ese es el taller de curación, ¿no? ¿Qué? ¡Qué bien! Necesitamos curaciones, si puede ser. O acceso a un taller. La curación sí, pero... Yo no lo puedo. Pero este... ¡Es complicado! ¿Podemos hablar cara a cara? ¿Por favor? ¿Sí puede ser? ¿Tiene de usar más algo? A ustedes aparece el búho. Ahora lo ven. Mecánico. Es grandote. Tengo armas encima. Déjame fuera del foco arcano. ¿Sabes que creo que sí? Tengo una maza. Le doy mi maza. Estás ahí en el suelo. Toda la estructura está hecha de metal. Diferentes partes puestas en forma de escamas, pero... Toda la cara está hecha de diferentes partes de metal.
ojos son. ¿Qué es eso, Vanis? Cal, baja el arma. Cal, el arma va en el piso. Adelante de la luna. Cal, deja el toque partido. No le vas a hacer daño a nadie. ¿Eso era la bruja? No es una bruja. No. Creo que también es un artífice como yo. No es una bruja. Si es bruja y artífice. Eso puede ser, no lo sabemos. Pero deja tu arma en el suelo. Ok. ¿Qué? Kaiden levanta la mirada. Se esconde. No sirve de nada que te deje mi libro de magia y no se lo dejo a nadie. Puedo esperar acá afuera. Espero acá afuera. No voy a subir. Espero acá afuera. Oh, bueno. No subo. Bueno, te dejo mis armas. A ver, ustedes todavía tienen el gancho clavado en el hombro. Sí. ¿Te tiramos una poción si encontramos? Sí. ¿Tú no puedes curar heridas, Vanis? Heridas sí, ganchos no. ¿Y si yo le saco el gancho? ¿Te arriesgas? No. No le saques el gancho porque le puedes hacer mucho más daño del que ya tiene. Esto tiene que ser hecho por alguien que sabe. Me ha ido bastante bien en la medicina. Bueno, no me voy a arriesgar, Cal. No voy a arriesgar. Aparte tenés las manos sucias con agua de pantano. ¡Y ahora tienen veneno! Gracias, Vince. Mi saliva no es venenosa. No, pero todas tus manos sí. Ah, cierto. Cal, gracias, los quiero mucho. Vayan a hablar con esa persona y salgan cuando puedan. Yo cuido sus armas y me quedo con el jugo. Bueno, cualquier cosa. Les grito en Groom. Sí. O lo que me salga. Iba a decir chiflar, pero sí. No sé si sabe chiflar, Karen, ahora que lo pienso. Yo no sé chiflar. Capaz que no tenés labios como para chiflar. Sí, no. ¿Qué hacen? Bueno. Yo subo, sí. Suben. Los escalones rechinan cuando los pisan, pero Vines reconoces un resorte abajo de él. Claramente. Todos y cada uno. Y esa estructura que parecía inestable en realidad no lo es. Sumamente. Bien puesta. Pero preparada para generar esa apariencia. Cuando está llegando a la parte de arriba, los ojos estos se meten hacia adentro. Se escucha que la puerta se abre. Afuera, Kaiden, estás al lado del búho. El búho estiró la pata y puso las armas abajo de su pata. Y te mira. Esto es silencio, inmutable. Quiero usar mi habilidad de arcanista para ver si detecto magia de que sale de él. Bien, bien. Como para entretenerme mientras estoy al lado de ese búho. Llegan a la parte de arriba y la puerta está abierta. Adentro están pequeños ruidos mecánicos. Hay olor a aceite, pegamento. Hay olor a quemado o a metal. Metal sucio. Un poco de olor a óxido. Entran.
en lámparas, mirando el techo. Un montón de cosas de metal desparramadas por todos lados. Sentado en una mesa. Entonces estos dos ojos grandes, rojos azules. Tiene el pelo rubio, largo, como el... todo despeinado y sucio, descuidado. Tiene un guardapolvo. Está sentado así. Está lastimado. Yo, mi prima, nuestra amiga abajo, y también es el capitán de nuestro barco, pero está en el barco. A ustedes todos los puedo. A mí me clavaron una daga por acá. Y creo que eso es todo. A mí me golpearon muy fuerte en la cabeza y todavía me duele. Y a veces veo doble y unos brillitos medio raros. Y nuestra compañera abajo tiene un gancho clavado en el hombro. ¿El gancho? Pero... A ver qué... Puedo hacer algo. Corte. Ok. Me acerco. Con unos guantes. Inteligente. Permiso. Sí. Vete acá. Y te aprieto un poco. ¿Quieres? No, ahí no. Y ahora aprieto un poco. Ahí sí, ahí duele. Agarra un pequeño catalejo que se lo engancha a un lente. Mira hacia. Abre un cajoncito. Y saca una caja de metal, chica, con un cristal. Vines lo ve, al no puerta de espaldas, y ves un montón de hormigas. Chiquititas, metálicas. Y la abre y se la empieza a tirar en la herida. No, ¿qué es eso? ¡Quieta! Vos ves como las hormigas empiezan a juntar el tejido. Y de a poco van hilando la herida. Tienen un pequeño filamento que las une y de a poco todas van trabajando. Cuando termina, la herida está cerrada y las hormigas se vuelven a las vuelven a meter en la caja. Fascinante. Oh. O sea que tú eres como una especie de maestras hormigas. ¿Cómo es eso? Wow, increíble. ¿Fabricas hormigas? No se puede hacer. Ah, ok. Bueno. ¿Vos te tenías en la cabeza? Sí. ¿Puedo ver? ¿Sí? Me siento. Para en la sillita. Te toca donde te voy. Sí. ¡Ah! Baja de la sillita de un salto. Camina entre las chatarras que tiene alrededor. Y trae un pequeño oso, también de metal, y te lo pone sobre tu cabeza. Vos, tal vez, el oso abre la boca y larga como un spray. Pues el oso lo deja en el piso y el oso se va caminando. En un ratito. Acá entre nos, León, me recupero 2 puntos de vida. Sí, los dos. Cool. ¿A full? No. Así que acá el. A ver, perdón. Sé que le he hecho. Yo tenía, creo, 42 y 52, por ejemplo. Está bien. Espérate, 10. ¿Y Baggins? A mí me hicieron en total 15 de daño. Espérate, 12. Creo que no le pregunté su nombre. ¿Cuál es su nombre? B. Te señala. Tiene un nombrecito bordado. Master. Dungeon Master. Tiene un nombrecito bordado en el guardapolvo. Una letra muy chiquita, pero no entendés el lenguaje. Ah, ok.
Creo que no lo entiendo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Pep? Es. ¿Berrin? ¿Berrin? Ok. Un gusto, Cal. Y yo soy Bain. Sí, pero nos preocupa mucho nuestra amiga porque ella es muy celosa de su libro. Tiene. En realidad, su libro es su mejor amigo. Es por eso que no se separa de ese libro jamás. No importa qué pase, nunca lo va a dejar. Sí, y no te va a hacer daño ni nada por el estilo. Es muy buena. Pero ella es muy buena. Aparte es muy buena navegante y es muy buena persona también. Sí. Imagina que tiene dos amigos Grunts. ¿Quién tendría dos amigos Grunts? Ella nos salvó la vida. Más de una vez. Y nunca le importó que seamos Grunts o que yo sea también un artífice. Bueno, pero... pero el libro tiene que... Supongo que no habría problema. Le voy a preguntar. Probablemente le duele mucho el hombro como para que le importe si yo sostengo su libro. Uh-huh. Y después hay algo también que quiero hablar con usted, pero me preocupa mi amiga que se está desangrando abajo. Tiene un gancho. Oxidado. Tétano. Bajo. Oscar, te quedas arriba. Yo me quedo con él. ¿Querés hacer algo mientras? Le voy a preguntar sobre cómo se pueden conseguir las maderas, si conoce a alguien que las venga a buscar y las distribuya en el pueblo. Tengo una tirada de persona. Ok. Creo que es 14, ahí te digo. Percepción. No, es 12. Kaiden, el búho claramente tiene magia. No se movió en ningún momento. No estás segura, sí, digamos, cómo está mezclada la magia con la energía, pero... o sea, que la magia mueve a toda la... Wow, ¿y sigue mirándome? Sí. Nunca sentiste tanta tensión así. Wow. Por otro lado, parece una estatua. Muevo la mano, a ver si sigue mi mano. ¿Y si doy vueltas alrededor de él? ¿Qué hace? ¿También se queda ahí? Y me paro de frente y me acerco un poco mi cara para mirarlo un poco. ¿Y si intento acercar la mano para tocarlo? Muy despacio. Le pongo un dedo encima en la cabeza. Okay. Si Vines, estás bajando la escalera y la vea caer en juego. Yo haría lo mismo. So proud. ¿Viste la maravilla de la ingeniería de ese búho? ¡Es increíble! Oh, Baggins, sí, y tiene magia adentro, es extraño. Es complicado, pero sí, son cosas de artífice. Mira, conseguimos un pacto. Es así, puedes subir y él te puede, o ella, te puede curar. Pero me tenés que dar a mí tu libro de magia para que yo lo tenga, porque él tiene miedo a todos los magos. ¿Qué le pasa a la gente con los magos? Mucho miedo, porque los magos son muy poderosos. Depende de los magos. Bueno, pero vos sos muy poderosa. Yo te tengo el libro, prometo que nada malo le va a pasar. Que voy a intentar no mojar esto con baba. Una tela o algo. Para ponértelo a las manos, para agarrar el libro. ¿No? No. Kaiden se sacó por enésima vez la capa, resignándose y va caminando hacia Baggins. Murmura cosas por lo bajo, no se sabe que está murmurando, pero las está murmurando y le da la capa a Baggins. Tuve.
Ahí sube. ¿La capa tiene el libro? Ah, todavía no. Kaisen, dame el libro. ¿No tiene que ver él que te estoy dando el libro? Pero con que yo lo tenga va a ser suficiente. Creo que se va a asustar si vos entras con el libro encima. Kai, es totalmente ridículo igual lo que estoy diciendo. Debería pedirme el foco arcano. Ah, lo sé. Kaiden, agarra, mete la mano en la manga contraria de su brazo. Saca... Es un paquetito de este tamaño, más o menos. Feo, marrón. Y te lo da, Vines. Ya. Perfecto. ¿Está tanto? ¿Suben después de esto? Sí. Cal, vos le hiciste esas preguntas sobre la madre. Así... Sí. Lo sabe, ¿no? Evitándolo. Y se mantiene alejado de vos. Es sí. Es una lástima. Necesitábamos conseguir madera para arreglar una taberna. Bueno. ¿Y cómo consigues todas estas cosas, tipo materias primas? ¿Tienes un comerciante o algo por el estilo del pueblo? Por temporadas en barcos. La madera. Ah, usas mucho metal, ¿no? Claro. Y también escuché que había una bruja en el pantano. ¿Hay una bruja? No sé, no salgo mucho. Ruido general. ¿Cómo qué? La bruja que llora. ¿También luces? ¿Has visto luces? Sí. Las ventanas. Están todas sucias las ventanas. No se ve para nada afuera. Todas llenas de polvo. O papeles pegados con tipos y diseños. ¿Y vives solo aquí? Para, sí. No. Ah. ¿Vives con tu pareja? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Creación? Ah. ¿Y te hablan? ¿Te dicen algo? ¿Alguna vez pensaste en tener hijos? En eso entran otros dos. Kyle le estaba preguntando si puede ser. Kyle lo miraba ahí como... ¡Hey! ¡Hola! Estaba preguntándole a... ¿Cómo era tu nombre? Berrin. Berrin. Le estaba preguntando a Berrin si pensaba tener hijo alguna vez. Porque vive acá con sus creaciones. Ajá. Mira, sí. ¿Tu libro? ¡A tenga ya! Sí, tranquilo, lo ¿Puedo, tiene. ¿Puedo ver qué lo tiene? Sí, abro la túnica para mostrarla, el chuflito ese. Ese no es un libro. Sí, porque se desdobla. Es mi libro, sí. ¿Carlos? Báguensamelo. Kaiden lo desdobla. Lo desdobla con mucho cuidado porque ve que está muy nervioso. El pequeñito. Y aparece un libro grande, finito, que tiene como... es medio reflejado la parte de adelante. Mi libro, Baggins. Y se lo vuelvo a dar a Baggins. Kaiden se acerca. Va mirando todo alrededor, con los ojos así, bien grandes. Es una escena sumamente extraña. Sí, y Cal tranquilo ahí hablando de familia e hijos. Hay muchas cosas alrededor que no tienen sentido nunca. Sobre todo en un lugar tan alejado de una ciudad. Hay una hornalla ahí, perdón, una forja ahí, la ven, hay caños, hay ruidos de
gas y metal que suena. Y este olor extraño a aceite y que me se mezcla en el ambiente. Siéntate ahí. Ay, se sienta ahí. Lo mira súper atenta. Y te mira el gancho. Te aprieta un poquito. Sí, sí. ¿Forma de pago? ¿Y qué puede ser? Estoy al pantano y las criaturas. ¿Ya? Sí, la veo, ¿por qué no? Sí. Ahí hay unos frascos. En unas mesitas. En la mesa hay como una cosita con... una pequeña fuentecita con lo que parecen ser unas bolitas blancas y unos frascos vacíos. Ok. ¿Acá? Sí, sí. Ok. Sí, sí, ahí, ahí. Ok. Y ahí está bien. Sí, 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 ahí, ahí, ahí está. ¿Lo cierro? Sí, por favor. Ok. ¿Y qué te trajo hasta acá, Barry? Permiso, ahora pedí. ¿Vines también lo llena? Sí. Bien. Va hasta una de las ventanas. Ustedes ven que de la agarra con sus manitos una araña metálica de la mitad de su tamaño y la descuelga y la apoya en el piso. Le da un poco de cuerda con una llave que tiene. Le pone la manito arriba, brilla y la araña se despereza haciendo crac, 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 crac y se para. Al lado de camina la araña. Y ahí caen, vos que estás de espalda, ves esta araña enorme. Sube a la mesa al lado tuyo y se te empieza a trepar por el cuerpo. No pesa mucho, es bastante ligera. Él, del otro lado. ¿Usted te va a doler un poquito? Un ratito nomás. Ok. Voy a empujar esto. Ajá. Y lo voy a sacar por el otro lado, ¿sí? Bien. Lo hace. Ustedes ven cómo la araña empieza del otro lado. Se paran cuatro patas sobre Kaiden y con las otras cuatro agarra la punta y empieza a tirar. Te duele un montón. Te duele muchísimo. Pero ustedes ven cómo hace y saca el pedazo de metal. Kaiden se queda un ratito inclinado hacia adelante. En completo silencio. La araña rápidamente, sosteniéndolo con cuatro patas, con las otras cuatro, camina hacia una bandeja y tira ahí. Y ahí notan todos que cada uno de los bichitos, de que las arañas que le sacan, las hormigas que le estaban a Cal, también dejaron ahí un poquito de Cal, sangre de él, en otro frasquito. Y ahora este pedazo está en la parte de Kaiden. Ya va y no le sacaron nada. Después la araña se le abre la parte de atrás y salen un montón de arañitas y se le empieza a trepar a Kaiden por todos lados. Y empiezan a tejerle las heridas. Te curas 14 de daño. Cool. Baggins está completamente maravillado por todo este proceso. Y de repente te sentís un poco mejor. Todas las arenitas se van y vuelven hacia la araña principal, que camina hacia la ventana, se cuelga sola del gancho y se apaga. Las patitas después de estar tensas de... Kaiden vuelve a mover el brazo. Wow. Gracias. Yo no... gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Crees que podrías curarle las piernas a un amigo? Buena idea. Tal. Para eso habíamos venido. Depende el año, pero... Recibió un golpe muy fuerte. Y ahora no puede mover las piernas. Así que no estamos seguros realmente qué es. Como que de la cintura para abajo es completamente inútil.
Y de cuello con la mirada. Yo... Los tres pensaban lo mismo. Ay, 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 los tres pensaban. Tengo algunos planos para eso, pero es sumamente caro. No estoy... ¿Hay planos para eso? O sea, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Puedo ver esos planos, por favor? Pausa, que Bachi perdió la conexión. Okay. Te esperamos, ¿eh? ¿La escuchan a Bachi? La escucho a través de tu micrófono. Claro. Dale, dale. Perdón por lo de que no se escuchaba. Me olvidé. Ahí acomodé el micrófono para que se escuche y voy a hablar más fuerte. Cámaras. Ah. Sí, ¿eh? Tengo algunas ideas al respecto y pero no hemos terminado ni nada completo y la verdad que no estoy trabajando en otras cosas como para ponerme a dice. Pero podría ver los planos como están ahora para... Me parece algo increíble y espectacular que se pueda llegar a hacer. Y hace una tirada de persuasión. Otro más... 4, 8. No. Preferiría que mi trabajo sea lo que les puedo recomendar y tengo unos planos que sí. Ya, claro. Kaiden, mira, malo, dos brums. Si lo ves, Baggins, quizás podrías hacer eso para Anrael. Tendría que ver, depende de qué tan complejo sea el plano. De nuevo camina hacia una mesa llena de cosas, corre un montón y saca una hoja. La sacude de polvo un poquito. Y ven como en los pequeños rayos de luz que entran brotan todas las partículas. Y te lo muestra. Vos lo ves, efectivamente es una silla de ruedas. Pero el diseño de él está preparado para que sea algo más. Como que es una buena base para una silla de ruedas. Pero él le dejó muchas partes como para que se le puedan enchufar cosas o agregar partes. Como que sería la base de algo modular más grande. Muy interesante. ¿Tendrás una copia que me pueda llevar? ¿O un papel en blanco y un lápiz para que pueda...? Llévate ese. Gracias. ¿Y esto cómo le curaría la parálisis de las piernas? No lo curaría. Ah. Pero le podría moverse. Todavía no puedo. Algo que. Que sea. Viable, económico y. Fácil. ¿Qué necesitarías para eso? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Creo que en general son mucho. La fortuna Marala tal vez me sea suficiente, pero no lo veo. Creo que hay más de para
que podamos construir algo que sea, más barato. Cuando él dijo la fortuna Marala, uno de los ojos de Baggins se quedó mirándolo, pero el otro giró hacia acá y después volvió. ¿La fortuna Marala? O sea que solamente el dinero es lo que te detiene, ¿no? ¿Tenés toda la teoría ya? No. El dinero es como para llevar a cabo experimentos y comprar materiales y hacer muchas pruebas. No hay nada seguro. Claro, tiene sentido. El primer cañón que yo hice duró menos de media hora. Explotó en mis manos. Para una bola de fuego. Es tecnología difícil. Las explosiones también tienen que ocurrir adentro. Entonces. ¿Explosiones? Para que pare un cañón, explotar un. Ah, pensé que te referías que este aparato para que las personas caminen también tiene que tener explosiones para adentro. ¿Eh? De hecho, no lo sé. Mientras hablaba con los Grunks, después de que mencioné mi apellido, me llama la atención de que alguien tan lejos conozca eso. Y le presto mucha atención para ver si me recuerda de algo o identifico algo que me parezca familiar en él. ¿Hace una trayectoria? Historia. Oh, paren que tengo que salir y entrar de Dadinios. Salgo. Taberna. Pip. Dados, ¿dónde están? Acá. Ahí va. Ahí los veo. Y bueno, cosas que va pasan. Detectar. Tírame toda esa data. Bien. Entre la apariencia de esta persona, te costó un rato, pero finalmente reconoces la última vez que viste a alguien sin. Obviamente en el momento que encontraste a esta persona, era otra. Tenía el pelo mucho más corto, limpio. No tenía un guardapolvo, tenía un uniforme. Tenía un uniforme de la servidumbre, Marala. Tenía, además, pocos años de experiencia. Esta persona trabajaba directamente para tu tío, Decio Marala. Era una de las personas que trabajaba en él con el taller. De hecho, fue el último sirviente externo a la familia que tu tío. Sabes que trabajó durante mucho tiempo con él en su taller desarrollando diferentes tecnologías. Tu tío le proveía dinero y materiales, y él hacía las cosas que él le pedía. Tengo toda la data. ¡Qué bien! Miro el cosito que tiene acá. ¿Sigue siendo el mismo que tenía la última vez que lo vi? No, ¿el bordado del nombre? Sí. No, claramente está hecho a mano por alguien que no sabe bordar. Wow. Ok. Y Berrin. Berrin era tu nombre. Si mencionaste la fortuna, Marala. Estás claramente en una ventaja. Me conoces, pero yo no realmente. ¿Alguien alguna vez tuviste contacto? Vos sos Marala. Y da unos pasitos hacia. Te golpea con las cosas. Sí. Por favor, tienes. Ya los atendí. Y cállense, se pone erguida. Pero no quiero. Se tira las manitos y toca alguna de las cosas. Ustedes lo ven apoyando la manito que brilla sobre
pedazo de metal. Ok, eso no se ve bien. Está bien, brillantes, naranjas aparecen. Las sombras y las partes de hecho. Ya nos íbamos. Kaiden se va mientras tanto. Él se esconde atrás, era así. Nos vamos, gracias. Gracias por todo, Vince. Tenés lo que necesitabas. La mitad, pero bueno. ¿Qué más necesitabas? Tener los otros planos. Si quería hablar con él y aprender más sobre cosas. Si querés, podés quedarte. Kaiden le saca el libro. No, por favor, váyanse todos. No. Ok, entonces no te quedes. No vuelvan. Por... Quiero que sepas que pese a todo, te considero un amigo. Y se va llorando. Y por eso. Vale, bajan la escalerita. Cuando bajan, el búho es, con la pata les acerca las alas y canta a vuelo. Y se vuelve a parar en el árbol. Bien, ¿qué hacen? Ok, no lo vamos a poder cubrir a Manrel. Es de noche. Sí, creo que deberíamos volver al barco. Sí. Sí, me llamó la atención, Kaiden. ¿Por qué mencionaste que sos Marala? Él mencionó lo de Marala y me llamó la atención. Pero hoy te iba a tener miedo. Hasta yo lo supe. Por eso no mencioné nada. Dije, oh, la fortuna Marala. Te miré, pero nada más. A veces eso es muy divertido. Dice, cae mientras empieza a caminar. No, es que me pareció reconocerlo. Claramente no se ve igual que como se veía antes. Kaden está como súper concentrada y seria. O sea, no le está dando absolutamente nada de pelota alrededor. Si hay un pozo delante se va a caer. Pero... Bien. Con esto, empiezan a emprender su vuelta, ¿no? Sí. Mientras charlan sobre... ¿Bien? Son llantos. En pequeñas luces cambian. Diferentes las luces. Saco el hecho de una mano. ¡La bruja! Y seguimos. ¿Qué? Nah, se pasó rapidísimo. Bueno, sí, espero que le haya gustado, estuvo re divertido. Sí, tuvimos todos los problemas técnicos de una. Fue raro eso. Fue raro eso. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes y a las personas que nos están viendo. Ahora vamos a hacerle raid a alguien, así pueden seguir mirando rol. Pero vamos a buscar a quién, así que si nos sugieren a alguien, mejor. Pero mientras tanto, los dejo con el outro. Nos vemos. Gracias, gente. Nos vemos el próximo martes.